tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Chiringuito Live de sábado. Primer turno a puro sol. Juega el Barça aquí en Madrid y lo vamos a vivir a la manera del Chiringuito. Jugada a jugada, minuto a minuto, con mucha pasión. Juega este Barça de Xavi, que en cuanto al fútbol y al rendimiento está en deuda. Pero en cuanto a los resultados, al menos hubo un guiño. La victoria ante la Real Sociedad en el último minuto. El triunfo casi agónico frente al Deportivo Alavés. Y hoy está enfrente el Rayo Vallecano. Un duro conjunto el de Francisco. Un equipo que sabe a qué jugar. Que sabe jugar también en su terreno, en Vallecas. En ese barrio tan especial y tan colorido, tan popular que tiene el sur de Madrid. Mientras se va acomodando todo por allí, empiezo a dar algunos pincelazos de titulares que tiene este partido. Sabemos que no está Gavi, mientras ya lo vemos a Lamine ahí calentando. Sabemos que lamentablemente sufrió una rotura de ligamentos cruzados y también una complicación al menisco que lo va a apartar por toda la temporada. No va a jugar más Gavi. Ya estamos en noviembre, es una recuperación de 7-8 meses por lo menos. Y ya no va a estar Gavi en esta temporada. Pero hay una a favor de este Barça. Y es la vuelta de Frenkie de Jong. Vuelve el fútbol de la mano del príncipe. De Frenkie de Jong, que es un futbolista distinguido. Y que hoy será titular en el equipo de Xavi. João Félix descansa. Gundogan en el banquillo también. Algunos relevos que hace el técnico, el míster del Barça, para jugar en Vallecas ante el Rayo Vallecano y para acercársele de algún modo a este Girona, que hoy tiene 34 puntos, 4 por encima del FC Barcelona. Sí, Girona es el líder, 2 por delante también del Real Madrid. Una tarde espléndida, aquí la vemos, la imagen de Vallecas, del estadio de Vallecas, con el público que va ingresando al mismo de a poco y con una expectativa alta por ver este partido. Claro que sí, por contarlo y por narrarlo y por analizarlo con los compañeros de siempre, los que tú quieres ver. Lobo Carrasco, J. Jordi con nosotros, bienvenidos a este gran partido, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Hola Lobo, hola J. Muy buenas, aquí estamos preparados ya porque hemos dejado los platos al lado en esta hora. ¿Qué hora esta, no? Yo no almorcé, voy a contar algo, yo no, apenas si tomé un té nada más, pero no comí nada. ¿Ah, sí? No comí qué nada. Fuerte, sí, qué fuerte. Sí. Hombre, yo me tomé algo de fruta porque dije, si no, no aguantamos, pero vamos a ver si nos regalan buen fútbol y con Frenkie de Jong y Pedri pues podemos volver a ilusionarnos primero con el fútbol, las ocasiones y vamos a ver. A ver, se nos fueron los chicos, ahora los recuperamos. Lo decía Lobo, está Pedri también en el once inicial. A ver si también lo podemos ver mientras ya tenemos imagen allí también de Jorge de Frutos, que está haciendo el calentamiento con Valiu en el Rayo Vallecano, el equipo de Francisco. Decía Lobo, ya te tenemos Lobo, está Pedri, repaso rápidamente la alineación que es lo trascendente. Iñaki Peña, no va a estar Ter Stegen, otra de las noticias que tiene este partido. Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez y Balde, Frenkie, Oriol Romeu, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres, el 11 del Barça con Araujo, Rafinha, Joao Félix, Gundogan y Koundé y también Fermín en el banquillo, ¿eh? O sea, todos los que habitualmente venían siendo titulares descansan, Lobo. Sí, Gundogan, la verdad es que yo pensaba que iba a ser titular hoy junto con Frenkie de Jong, pero bueno, también supongo que como Araujo, los viajes, jugar con las selecciones, todo eso también habrá influido un poco en la estrategia, digamos, de buscar el once más ideal y sobre todo fresco físicamente. Vamos a ver qué comportamiento tiene, sobre todo Iñaki Peña también, y el equipo si es capaz pues de trabajar bien sin balón, porque lo primero que tengo que adelantarte es que el Rayo no va a esperarnos, va a hacer una presión muy alta. Está muy bien lo que dices, porque el Rayo, y lo he visto bastante seguido y hasta lo he podido ver en el campo, es un equipo ofensivo, es un equipo que va a la presión, que no sabe refugiarse, ¿eh? No es un equipo que, sí, que sabe defenderse, ¿eh? No, al contrario. Sí, y tiene un jugador que me gusta mucho, muy fino, buenísimo, Valentín, que es, digamos, un poco el cerebro junto con Unai.
el que mueve un poco al equipo. Y vamos a ver si Trejo, yo creo que va a jugar un poco descolgado en ese 4-4-2. Buscará estar más cerca de los dos que mueven el fútbol. Y por fuera ya sabéis que siempre Isi Palazón, sin Álvaro García, me parece que será el jugador más a controlar. Lobo, te pregunto algo que recién lo mencionaste, ¿no? Lo decíamos nosotros, uno que no comió, apenas desayunó. ¿Cómo se prepara un futbolista para jugar en este horario tan especial que es las 2 de la tarde? Vamos a ver, yo jugué a las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán hace muchísimos años, con 38 de calor y esto. Hoy me parece que no llegan ni a 20. No, 14 está haciendo en este momento Madrid, 14. ¿Ves? Llegará a 16. Entonces, a la hora del partido. Vale, entonces, claro, es una temperatura muy agradable, el césped está perfecto, es un campo estrecho donde las porterías siempre parece que están muy cerca, pero la preparación en cuanto a alimentación es levantarte ya pensando prácticamente en el partido. Cuando juegas por la tarde, el estómago sigue tranquilo, los nervios no están y no han aparecido aún, y entonces lo que tienen que hacer es desayunar, para mí, copiosamente, y luego pues hacer algo más ligero, unas tres horas antes. ¿Qué significa que a Lamine Yamal le renueve la confianza al entrenador? Ahí lo veíamos recién, ahí aquí estamos con Christensen. Esta es la imagen en directo de Vallecas que nos brinda la Liga y Sports con lo que es el calentamiento del Fútbol Club Barcelona. Hoy Christensen titular, repito, Iñaki Peña, Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez, Ibalde, Frenkie, que vuelve y es gran noticia, Romeu, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. Pero Lamine con la confianza renovada de parte de Xavi, Lobo. Sin lugar a dudas. Joao Félix lleva demasiados partidos sin, no solo sin meter gol, sino sin decantar un partido con alguna jugada espectacular donde regala a Lewandowski o a otro compañero. De hecho, Ferran para mí está haciendo muchísimas cosas mucho más interesantes en los metros definitivos, porque Joao tiene una calidad, ya lo sabéis, grandiosa, pero no factura y no desequilibra, o sea, no decanta, mejor dicho, partidos. Entonces, para mí, tiene que a ver si es con esto reacciona y sigue mejorando mentalmente, que es el aspecto que más he hecho en falta. No se echa el equipo a la espalda, todo lo contrario que Frenkie de Jong cuando la temporada pasada dijo a Busquets y a todo el equipo: ahora voy a coger el equipo, y efectivamente lo cogió. Ahora sí, le doy la bienvenida al líder espiritual de este equipo, que viene renovado. Namasté. Ahí está, namasté. Que viene con el alma pura, pensando en la Liga y en alcanzar al Girona y al Real Madrid. Hola, J. Jordi, bienvenido. ¿Qué tal, Mati? ¿Cuánto tiempo es sin vernos? Es verdad. ¿Cuántas horas? Un par de horas nada más. Yo tengo dos dudas. Una es, ¿habéis comido vosotros ya? Yo no pude. Yo tengo que comer preparados. No sé si comérmelo en la media parte, cómo lo hacemos esto, pero bueno. Bueno, depende de los jugadores si te dejan o no. Pues sí. Sí, por eso te digo. Y luego la otra pregunta es, ¿tú estás en casa ya? Sí. Yo a las 7 de la mañana ya estaba cogiendo el avión, me he ido a bañar. Había un avión en la puerta y en Castellana. Aterrizó un avión y lo pasó a buscar. Él tiene el jet privado ahí, estaba en Castellana esperando. Claro, ya quisiera tener el jet privado, pero te digo en serio, no lo cambio por mi compañía, que no voy a hacer publicidad, con la que siempre no viajo desde 40 y pico años. Yo tengo... Bueno, tenía los aviones, ya no tengo pánico. Bueno. Bueno, a ver, ahí lo vemos a Lewandowski en el calentamiento. La gran noticia, Joti, te quiero escuchar, es la vuelta de Frenkie de Jong, creo, ¿no? Ante la ausencia de Gavi, por lo menos una alta, ¿no? Una baja y una alta. A ver, lo tengo a Jota. Se nos congeló Jota. Bueno, ya lo... ¿Me veis bien o se me... Ahora te oímos, pero no te veo. Ahora sí, te recuperamos, Jota. Pero sí. Mati, creo que no te ha oído, Jota. Sí, no te decía, Joti, que tenemos una alta, una baja, la de Gavi, y una alta que es la de Frenkie, y me parece que es la gran noticia para todos los culés, ¿no?
Sí, a ver, la vuelta de Frenkie evidentemente es necesaria. Seguramente el juego más básico, más necesario, más importante, sobre todo en el tema de la creación de juego, etcétera, etcétera. Y luego el tema de Gaby, pues, ¿qué te voy a decir? Es el espíritu, es el corazón de equipo y, bueno, pues se le va a echar mucho, mucho de menos. ¿Os puedo contar algo? Sí, necesitamos que nos cuentes algo, sí. Con suspense. A lo mejor tenemos alguna sorpresa. A lo mejor tenemos en el mercado de enero. ¡Apa! ¿Podemos adelantar algo? No viene, me... viene por el lado de lo que comentó José Álvarez. El, a ver, mira, te tiró ahí el titular y se fue. Nos dejó el misterio. ¿Habrá fichaje para el mercado de invierno? Algo tiene, Jota. Atentos, atención, ¿eh? Atención, mientras sigue calentando el Rayo Vallecano y el Barça. Ya voy a la alineación del Rayo Vallecano. Dame la alineación del Rayo Vallecano cuando puedas también, porque lo tenemos que mencionar, por supuesto. El gran rival, el que tiene hoy el Barça. Munera Montero es el árbitro, Jaime Latre está en el VAR. Dimitrescu, Valium, Mumin, Lejeune, Pacha Espino, Unai López, Óscar Valentín, Isi Trejo, De Frutos y Camello, ¿eh? Ni RDT ni Falcao. Camello, Sergio Camello, futbolista del Atleti. Surgido hoy en la cantera del Atleti, hoy va a ser el titular del Rayo Vallecano. Ya nos dijo Jota, y lo quiero escuchar en minutos, que puede haber fichaje en el mercado de invierno. Uh-huh. A ver, ¿por dónde irá? Un mediocampista, un medio centro. Seguramente, sí, porque Vitor Roque parece que va a poder venir. Claro, pero Vitor Roque ya lo damos casi por hecho, más allá de que hay que... Sí, por eso. Ya es fichaje. Estás ¿no? acertado en eso, que probablemente será algo relacionado con, bueno, el medio campo. José Álvarez el otro día dio un nombre, un adelanto. Si irá por la misma línea, hablaba de Giovanni Lo Celso, futbolista del Tottenham. Quizás sea por ahí. Vamos a esperarlo a Jota para que nos cuente. Mientras sigue expectante el público allí en Vallecas, con tanto aficionados del Barça y del Rayo Vallecano. Lobo, sí. Sí, no, que ojalá sea el paisano tuyo. Bueno, Lo Celso siempre estuvo... ¿Te acuerdas cuando...? No hablo de... Ah, hablas de Echeverri, del Diablito. Bueno, todavía tampoco. ¿Tampoco? Ah, bien. Tampoco. Ah, viene por otro lado, me mataste. Empieza por G, pero no voy a adelantar yo nada porque vamos a ver. No creo que suceda en este mercado de invierno, vaya. Empieza por G y es argentino. Sí, Gatti, sí. Van a decir por aquí. Está diciendo Gatti. No, Gatti. A ver a Gatti si lo traemos ahí un día. Está. Y ahí está el 11 del Rayo, Dimitrescu. De derecha a izquierda, Valium, Mumin, Lejeune y Espino. En la mitad del campo, el doble pivote, Unai López, Óscar Valentín. Por delante, en la derecha, el zurdo Isi Palazón. Por el medio, Óscar Trejo. Por la izquierda, Jorge De Frutos. Ágil en el medio campo. Y Sergio Camello en punta. El equipo de Francisco para jugar en Vallecas. Jornada de sol, puro sol. El campo de juego está en buen estado. En las primeras jornadas estaba un poco blando, pero después se fue asentando. Y este es el 11 del Barça, que nos muestra la Liga EA Sports. Iñaki Peña, Ter Stegen con lumbalgia, no puede ser de la partida. Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez y Valde en el lateral izquierdo. La mitad del campo, la vuelta de Frenkie, Oriol Romeu, Pedri. Y adelante, Lamine Yamal en la derecha, a la izquierda, el tiburón Ferran Torres. Y arriba, Robert Lewandowski. El polaco que quiere volver a anotar después del doblete ante el Deportivo Alavés. Tengo mucha ilusión con este partido, Lobo. Tengo muchísima ilusión. Es que es un enfrentamiento primero táctico interesantísimo y luego esa manera de presionar del Rayo. Vamos a ver cómo contesta el Barça. Porque claro, si no jugamos con velocidad de balón, la verdad es que va a ser difícil salir de nuestro propio campo. Pero bueno, hoy tenemos la carta de Frenkie de Jong, que ya sabéis que es capaz de limpiar jugadores con esos cambios de ritmo que hace, que parece un delantero a veces. Bueno, cuando a ver si lo tenemos a Jota ya, me avisas, ¿eh? Porque me quedé con esa incógnita, ¿no? Fichaje de invierno. Y me quedé con la tuya también. No me vas a adelantar nada, me dijiste. Y no me sale, ¿eh? Con G y argentino. A ver. Algunos dijeron Gatti, pero no, Gatti no puede ser, Hugo Orlando. El loco. Ah, no. Guido, me dicen aquí. Guido Rodríguez, ¿te gusta más todavía para el mediocampo?
¿no? A ver, yo estoy viendo ahora... No, estoy leyendo, chat, DJ. Por aquí, y tú estás leyendo el chat. Yo estoy leyendo el chat, DJ Miguel 99 dice Guido, Guido dice David Zuko Glock, Guido Rodrigo dice Víctor, Pelusa 86, Garnacho dice, pero no. No. Adri 86 dice Juliano Simeone, no, tampoco. Va por ahí, ¿no? ¿Va por Guido? Yo, si es en medio campo, me la jugaría más por ahí que... Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora lo escuchamos a Joti. A ver, está ahí detrás. A ver si lo recuperamos a Jota mientras ahora va entrando el público a Vallecas, ahí por la avenida de Vallecas, la estación de Metro Portazgo. Qué barrio, qué barrio tan popular y tan particular que tiene Madrid. Ahora sí, Jota, bueno, te veo en vivo y en directo. Os he escuchado todo el rato. Bueno, bien. Estamos lejos, ¿no? No habéis acertado nadie, el nombre. Nadie, ni Lochelso, pues, ni Guido Rodríguez, nada. Guimaraes, dicen por aquí uno. ¿Tampoco? Sí, Vitoria Guimaraes. Yo lo puedo decir, sería un auténtico bombazo. ¡Opa! Pero bombazo... Porino, ¿no? Histórico. Porino, ¿verdad? No puedo decir nada, Lobo. Vale. Bueno, pero nos da una pista, una nacionalidad. Te digo más. El partido de hoy es muy importante para la decisión que se va a tomar en las próximas 24 horas. ¿En las próximas 24 horas ya se empieza a cocinar el mercado de invierno, entonces? O sea... Sí. El partido de hoy, para lo que hagamos nosotros, ¿te referirás? Exacto. No los que están enfrente, vale, ok. Exacto. Bueno, ya se ha hablado de este jugador durante el día de ayer y han pospuesto la decisión a esta tarde, mañana por la mañana. Y solo puedo decir que sería un bombazo. Me encantaría poder decir el nombre, detalles y todo, pero no. Una pista, una nacionalidad. No puedo. ¿Está en el mercado europeo o viene del mercado...? No puedo. Uy, que me tiraste. Mañana viene ese programa, ¿puedes anticipar algo, no? En principio no, pero si hace falta vengo, entro en directo y... Bueno, sí. Sí, sí. Mati, está llamándote Josep, que no le saques nada, que lo guarde para el chiringuito. Por eso digo, no. Sería un bombazo. Sería un bombazo, dice J. Ya se ha hablado de un jugador para enero y sería un bombazo. Sector del campo, la mitad del campo, digo, viene por Gaby. Sí, obvio. Bueno. Obvio. Ya veremos. Bueno, se está frotando las manos, J. Sí. Cuando se frota las manos. Ay, cuando es así, Joti, es porque tiene algo fuerte, ¿eh? Sí, sí. No es de segundo plato. No. Parece que es un jugador que le hace mucha ilusión. Bernardo, dicen no aquí. Yo sé que no vas a dar ninguna pista. No. Bernardo me dice. Bernardo en enero no. En verano se va a volver a intentar. Bueno. Me deja que les cuente algo muy importante. Qué partidazo. Pero antes le quiero contar algo muy importante a todos los amigos y a las amigas, a todos. Pablito, atento, porque algo, además del posible fichaje del Barça, te quiero contar lo siguiente. Jota, Lobo, ¿ya estáis preparados para todo? ¿Están preparados para todo? Sí. Porque este seguro que va a ser un partido de traca. Aunque para traca, la traca final es la del Black Friday de MediaMarkt, claro que sí. ¿Que aún no te has enterado? Son las últimas horas para conseguir los mejores precios del Black Friday en MediaMarkt, con ofertas que te sacarán los colores, como nos ha acompañado durante todo este mes de noviembre. No te pierdas la traca final del Black Friday de MediaMarkt, la última oportunidad para conseguir el móvil que llevas tanto tiempo esperando, la tele para ver el fútbol, este partidazo, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, la consola para saltar al campo con tus jugadores favoritos y mucho más. Mucho más, Lobo, J. Atentos, no te lo pienses más y entra ya en MediaMarkt.es o en la app. Tienes hasta el lunes a las 9 de la mañana para hacer tus compras online.
escucha bien, la traca final, hasta el lunes a las 9 de la mañana para hacer la compra online. ¡Corre! Y aprovecha las últimas horas del Black Friday de MediaMarkt. Todo lo que tienes ahí. Televisores, móviles, todo. Jota, Lobo, vamos, Espectacular. Vamos, espectacular. Hasta el lunes a las 9, Los quiero ahí, Vamos, con el Black Friday de MediaMarkt. Sí. Vamos con todo. Muy bien. Seguimos adelante. Estamos exactamente 8 minutos de que arranque el partido en Vallecas. Por delante, entonces, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Vamos con la porra. Vamos, chicos, vamos. 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 Atentos. Por uno. 1-3. 1-3, dice Jota. Anoto. Espera, a ver. Yo por uno. ¿Cómo es por uno, Lobo? Todos los resultados. 0-1, 1-2, 2-3. Ah, por uno gana el Barça. 4-4. Eso es. Siempre. Bueno, yo, como siempre digo, me cuesta hoy dar un pálpito. Voy por cantidad de goles. Yo creo que hoy grito 3 goles. 3 goles. 3 golitos. Con un par de Lamine ya me conformo. 3 golitos. Bueno, bueno, sería triunfo del Barça en ese caso. Pablito quiere participar. Sí, a ver, Pablito quiere participar también, nuestro realizador. Yo creo que se va a complicar un poco, pero 2-3. Pablito del Barça, 2-3, dice Pablito. Mira, es que Pablito es muy grande. Pablito es muy grande. Pablito muy grande. Bueno, bueno. Jairo. Hoy todos los mensajes hoy son de gente del Rayo, nacidos todos en Vallecas, sí, ¿no? Sí. Criados ahí, van a la escuela en Vallecas y tú, claro. Bueno, a ver, Jairo, ¿algún pronóstico tienes? Yo creo que el Barça va a acabar ganando, pero sí. sufriendo. Sufriendo, dice, sufriendo, como sufriendo a la vez. Otra vez. Convengamos que es un denominador común, que eso, desde que estamos aquí nosotros tres, desde que vine a acompañarlo, es un denominador últimamente, común. Últimamente, di que sí, Mati, entraste aquí, vamos aquí. Traje el desfibrilador, Jota, traje el desfibrilador. Estoy de ti, Mati, me tienes contento. Sí, sí, tienes razón. Qué buena imagen esta, los del Barça allí, la grada a puro sol en Vallecas. Qué jornada espectacular aquí en Madrid, He cogido un AVE hoy a las 9 de la mañana y me he encontrado muchísima gente que venía a Barcelona y la gente estaba eufórica hoy, con ganas, buen día, sol, buen campo, buen partido y con ganas. Mira cómo está el campo, mira esta imagen que nos brinda la Liga eSports, ahí el verde que reluce con ese sol que cae. Mati, sí, Lobo. Mati, quería decirte una cosa. Si me preguntas qué dos campos elijo en España, en el campeonato liguero, sí, en los que tenía que estar porque me parecían pequeños, me parecían el efecto psicológico, porque luego los mides, el Sadar y Vallecas. En esos dos campos me sentía como si jugase en una cabina telefónica. Porque a mí me gustaban los campos grandes para poder pensar y correr y tal. Joder, hacías el primer regate y ya te encontrabas casi en la línea de fondo. Claro. O sea, es decir, son campos que tienen un efecto psicológico. Y otra cosa, para el chutador, para los que tienen buen cacao, que se dice en fútbol, campos deliciosos para chutar. Y sobre todo si lo riegan, bueno, es una barbaridad. Qué buena imagen, Ahí lo veíamos a Francisco, que ya va a ocupar el banquillo. El dron desde arriba para ver este estadio de Vallecas. Voy a contar algo, creo que no lo dije al aire. Para mí este estadio, a mí me encanta ir a ver fútbol a Vallecas, porque tiene un tinte muy argentino, Lobo. Se parece fisonómicamente y arquitectónicamente a dos estadios en la ciudad de Buenos Aires. Uno es el de Argentinos Juniors, el estadio Diego Armando Maradona, que justamente tiene una pared en un fondo, no tiene grada. Aquí lo vemos ahí, sí, ahí lo vemos a Aridane también, y se nos cortó la señal. Pero bueno, seguimos adelante. Un saludo a la gente de la Champions femenina. Es que lo damos todo aquí en el Twitter. Está saliendo Pedri ahora. Sí, ahora ahí lo veo. Diciendo, ya lo recuperé. Ahí lo veo, lo recuperé del otro lado. De ver fútbol, qué ganas de ver el Barça. Estoy de selecciones, estoy de basta de parón FIFA, ¿no? Basta, ahora Liga, Copa del Rey, Champions, se nos viene todo, Se nos viene todo, Jota. El martes Champions también, no te olvides. Martes Inside. Ah, mira qué bien. Qué bueno. Fenomenal. Piña. Me encanta. ¿Lo estás viendo, Mati? Ya te lo digo yo, Mati. Sabe todo, Jota. Te quiero. Piña del Rayo. Ahí lo vemos. Se vienen los equipos a campo de juego. Sácame la música de la Champions porque va. Ahí va el Rayo. Ahí va el Barça, señoras y señores. Al terreno de juego con una leyenda. Stem Antu Gavi, ¿no?
Me salió bien. Esteban, tú. Estamos contigo. Estamos contigo, Gaby. Esa es la leyenda en la camiseta del Barça. Yo no sé si van a jugar con esta, si está permitido, o creo que hay otra camiseta debajo, ¿no? Quizá. Ahora, a ver, vamos a prestar atención a este detalle. Ahí está la alineación. Sale el Rayo, sale el Barça, el último en la fila del FC Barcelona. Robert Lewandowski, que sonríe. Están los equipos en el campo de juego. Esteban, tú, Gaby, estamos contigo, Gaby. Claro que sí, nosotros también. La familia del Chiringuito contigo también, Gaby. Gran futbolista que estaba en pleno crecimiento. Te vas a recuperar y vas a volver mejor, Gaby. Estoy seguro. Gaby estaba muy, muy, muy tocado. Pero en el momento ya que se acordó día, hora, operación, todo, su cabeza ya está en... En rebajar días. No, ya es un figura. En el palco todos juntos, ¿eh? En el palco no lo vi a la puerta, pero estaba por allí el vice, creo, ¿no? Si no vi mal. Joan Solé. Sí, junto con Martín Presa y el fondo de Vallecas con un tifo hermoso, con las siglas del Rayo Vallecano, ¿eh? Bueno, hay un gran ambientazo en Vallecas. ¡Qué partido! ¡Me encanta! Rafa Juste. Ahí está Rafa Juste y Laporta. Ahora sí que estaba de espaldas, ahora lo vemos al lado de Martín Presa, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, está Joaquín de Caballito también viendo el partido allí en el campo de juego, en el estadio, ¿eh? Así que muy atento también a ver fútbol. Estábamos cerca de ellos ayer, ¿eh? Sí, 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 señor. Bueno, señoras y señores, recordamos Rayo con Dimitrescu, Valio, Mumin, Lejeune y Pacha Espino, Unai López, Oscar Valentín, Isi, Trejo, De Frutos, Camello. El 11 del Rayo, que allí lo vemos en el banquillo, lo tiene a Cárdenas, Andrei, Pep Chavarría, Martín. Seguimos bajando, querido Pablo, si se puede, gracias. Bebé, Enteca, Quique, Patecir, Raúl de Tomás y Diego. Y está Falcao también, y José Pozo, que me faltaba. Y por el Barça, mientras ya se viene el sorteo de capitanes entre Oscar Valentín. ¿Y hoy quién será el capitán del Barça? ¿No está Ter Stegen? A ver quién. De Jong. Frenkie será. Sí, ¿no? Porque por ahí está. Ahí va Frenkie. Ahí está. Sí, ahí va Frenkie. Sí, sí. Que no tiene el brazo. Ah, claro, está la camisa. Ahí lo tiene debajo, lo tiene el brazalete. Por debajo. Lo tiene por debajo. A ver, bueno, se acomoda justamente el brazalete. Con Munro Montero, que lo saluda, ganó el sorteo el Rayo Vallecano, elige saque, queda con el campo así con el Barça atacando, creo, la primera parte hacia la afición del Rayo Vallecano. Jaime Latre en el VAR, Iñaki Peña, Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez, Ibalde, Frenkie, Romeu, Pedri, Lamin Yamal, Lewandowski, Ferran Torres, el 11 del Barça, vamos. Vamos, señoras y señores, qué ilusión que tengo con este partido. Arrancando vamos, la jornada Iñaki de Peña, sábado. Vamos, mi Iñaki, que lo adoro yo al chico este. A ver, Valde también, si se pone ya las pilas otra vez y ya juega liberado físicamente. Yo ya cuando veo a Pedri y a Frenkie de Jong jugando, ya estoy ilusionado. Es otro nivel. Ya me apetece. Se acomoda Xavi, bien abrigado. Tenemos buen banquillo también, ¿eh? Sí, señor. También importante. Vamos a ver el Barça, lo dicho, ataca hacia... El público del Rayo Vallecano, o sea, la afición más ruidosa que tiene Vallecas. Va a dar la orden el árbitro. Vamos, señoras y señores. Con Ferran frente al balón. A ver la jugada de salida en esta Barça. Atentos. Toca no, el Barça, vez, señores y no, señores. Favor. Ya camina el reloj. Y algo va a pasar en Vallecas. Están jugando el Rayo. Y el FC Barcelona. Pelotazo arriba de Íñigo Martínez. No pudo Lamin Yamal. Toma la pelota por el medio. Campo Trejo. Levanta la pierna allí al pasar Pedri. No puede Oriol Romeu. Queda a mitad de camino. Se la lleva Trejo. Juega a la izquierda. Corre de Frutos. Y la vuelta ya está en el relevo. Para dominar la Cristian. Se toca atrás para Iñaki Peña. La primera del portero. Hoy reemplazante de Ter Stegen. Que le pega hacia arriba. Buscando la punta derecha. Quería Lamin Yamal. No podía. No, la pelota que se va. Y otra vez. Balonazo. Joti. Te tomas la cara, el rostro, otra vez los balonazos, Jota, ¿qué le pasa al no Barça? No entiendo, de verdad, no entiendo, de verdad, o sea, no lo podía entender. O sea, yo cuando acabe el partido voy a hacer un par de llamadas para saber por qué hacemos esto, porque es que no lo entiendo. Es que no entiendo el beneficio, es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No. Tercera consecutiva. No lo entiendo. Tercera vez, sí. Saque de banda. Que si dijéramos es que sacamos algo de aquí y vamos, sabemos ir a la segunda jugada y es que somos un equipo inglés, pero pues, es que no entiendo, de verdad, no entiendo. Pero bueno, va. Hay lateral que favorece al FC Barcelona después que perdió la posesión el Rayo Vallecano. Primer minuto de juego. Alza las manos Joao Cancelo. Se acerca Oriol Romeu. Frenkie que está por el eje. Demora el saque de banda el Barça. No sabían a quién dársela. Pedri. Pedri atorado allí por Oscar Valentín. La pierde. Quiere llevársela de Frutos. La pelota que se escapa. Luego saque de banda para Joao Cancelo. Para el FC Barcelona. Todavía no arrancó el partido. Primer minuto y medio.
sin fútbol de momento, presiona el Rayo, como dijo el Lobo, sabe presionar, Christensen se le pega hacia arriba, balonazo para Lewandowski, devuelve de cabeza, atento, le lleva, un anticipa bien, y arriba, Cancelo hacia el medio, busca a Oriol Romeu, le gana Isi, quema abajo, pero le ganó bien, después de cabeza Trejo, choca, le queda Isi, va para Trejo, me gusta, la quiere Camello, corta Frenkie de Jong, la toma Oscar Valentín, el Rayo jugando en el campo del Barça, atención que va Camello, rebota la pelota para Isi, Isi por el medio, toca, se apoya en Unai, Unai que la abrió para Valio, Valio que va, se viene el Rayo, Valio que toca, se apoya en Unai, Unai que va pegando la vuelta, toca atrás para Mumin, Mumin con la bola, tiene que salir el Barça, eso agitaba justamente Jota, toca Oscar Valentín, se la da Mumin, 2 minutos de juego, 0-0 el partido Vallecas, le pega Mumin, va por la línea Valio, hay que ir a llegar hasta el fondo, lo persigue Ferran, la mete Valio cayéndose, la pelota que va hacia el área y es de Iñaki Peña. Sí, bien, y muy listo Ferran, dejando que, o sea, porque buscaba el córner, Value completamente. Sí, y sí, ese movimiento lo hace mucho, se mete mucho para dejarle toda la banda al lateral. Saca la pelota desde el fondo Frenkie, bien girando, el príncipe la domina, domina la pelota con toda su clase, va con esa elegancia que lo caracteriza, toca para Christensen, Christensen que la tiene, el danés juega hacia la derecha para Lamine, Lamine atorada, la va a perder, la perdió, se la robó Pachapino, jugó para Isi, está mal parado el Barça, se viene Isi, tiró de afuera, desviado, muy desviado, pero la pérdida del balón y mal parado el Barça. Pero la pierde Lamine, pero la culpa no es de Lamine, porque es que le da 3 segundos tarde el balón Christensen y cuando se la da ya tiene 3 jugadores encima. O sea, el momento no es ese, es antes. No, el Pachaspino le dejas medio metro y te lo come enseguida. Entonces tiene que tener cuidado porque encima estaba con desventaja numérica clarísima. Mal pase total de Christensen. Uy, lo cacho Pedri. Pedri que se la llevaba, después la perdía, lo atoraba mejor el Rayo en este arranque. 3 minutos de juego, Isi por adentro, corto Oriol Romeu. Se puede llevar la pelota a Pedri. La tiene Pedri, juega al duende, toca el medio, bien tocando la bola para Lewandowski, la aguanta Robert, el polaco que se la lleva, va para el bebé Lamine Yamal, allá la mira a la derecha, ataca el Barça, atención vertical, Cancelo lo dobla, va para Lewandowski, la frontal quiere, corta y falta, cortaba a Oscar Valentín y se lo llevó por delante Lewandowski, falta salida para el Rayo Vallecano, Lobo. Sí, parecía falta, pero no, la verdad es que por dentro ya se está notando que es muy difícil, acumula muchos jugadores el Rayo Vallecano. Y claro, han pasado 3 minutos, prácticamente 4, pues tienen una energía física enorme, entonces hay que jugar muy, muy rápido, pero el balón a banda muy rápido, pues, sobre todo para hacer el 1-1, que es lo que va a desequilibrar a priori el partido. Saca Dimitrescu, al otro campo la manda, saltaba Balde, la buscaba Isi, va al área, la despeja media de Íñigo Martínez, rechace malo que le queda a Isi, va Isi, tiró, lo empiezan a probar Iñaki Peña, la pierde y después la recupera cuando la atoraba de Frutos en 2 tiempos Iñaki Peña. Creo que está la orden de tirar desde afuera para probar un portero que habitualmente no es titular. Sufrió en esta el Barça, el buen disparo de Isi provocó peligro. Sí. Al ser el campo tan estrecho también es la sensación que te da que la portería está más cerca de lo normal. Y entonces es perfecto psicológico. Bien Lewandowski echando la pelota a la derecha para Lamine. Lamine para Lewandowski que se tiró como extremo. Ahí está Robert en cara. Lo persigue Lejeune. Se la quita Pachapino de atrás. Viene el uruguayo. La vuelta. Toca de Frutos. Peleaba Unai. Mete con todo del fondo Cancelo. La pelota va al área y es de Dimitrescu. Está nervioso, Jota. Te noto, te siento, te veo. Parece mejor el Rayo, ¿no? En este arranque. 5 minutos. Sí, está mejor el Rayo, creo, y en 5 minutos no he visto 3 pases seguidos del Barça y estoy con Lobo. Creo que el partido psicológicamente es un campo que se te hace pequeño y es importante estar por banda. Y creo que tiene mucha importancia tanto Cancelo como Balde y no los estoy viendo en posiciones de ataque, sino de defensa. Y creo que es básico que tanto uno como otro doblen tanto a Lamine como a Farran para hacer daño al Rayo. Por dentro nos va a ser muy difícil. Se adelanta sí, que no lo haga Lewandowski. Que no lo haga de Lewandowski. O sea, yo a Lewandowski no lo quiero por fuera. Lo quiero que esté muy atento, siempre en posición de desmarque, junto a los centrales. Toca el Barça la salida. Iñaki Peña con la pelota. Va dominándola con el pie derecho. La abre a la derecha para Christensen. Este le pega hacia arriba. Buscaba Cancelo. No puede peinarla. Se adelanta Pachapino. Intenta meter el pase adentro. Corta Pedri. Corta también Oriol Romeu. Quiere salir rápido. A un toque. Frenkie de Jong. La abre a la izquierda para Balde. Puede ir. Se viene Balde delante de él. Está el tiburón Ferran Torres que se va cerrando. Balde perseguido por Isi. Entrega la bola al medio para Frenkie de Jong que caía. No había falta. Pedri se apoya. Juega Íñigo Martínez. Toque para Frenkie. Frenkie para Íñigo. La va moviendo el Barça del fondo.
fondo, se quiere adelantar el equipo de Xavi, acomodarse en el partido. 6 minutos tenemos, 0-0 estamos. En Vallecas se juega, domina Frenkie. Frenkie con la pelota, en el círculo central y todavía en su campo. Se amaca para un lado, para el otro, lo encuentra Romeo. Romeo tiene que buscar a Pedri, lo tiene abierto a Valde. Va para Valde, ahí está Valde. Delante Ferran, sigue Valde en cara, pasa, va Valde. Moomin interrumpe y la lleva, conduce, la puede abrir a la izquierda, la tira muy larga para De Frutos. Tiene que cerrar Christensen y jugar con Iñaki Peña. Eso hace el danés, se la entrega a Iñaki en la domina Iñaki Peña en su área, la puede abrir ahora, la decide jugar por abajo para la salida entonces de Frenkie de Jong. Se va acomodando de a poco, ¿no?, el Barça al partido. Lobo, Jota. Sí, es que le tienen mucho respeto a Frenkie de Jong, ya lo estáis viendo, sobre todo porque es el que capitaliza todo el fútbol prácticamente, pero en el inicio y en la elaboración. Entonces ellos quieren presionar muy alto, como lo estamos viendo, pero de momento Frenkie está siendo el antídoto. Vamos a ver si lo mantiene. Valde hacia el medio, se ve adelante el Barça de a poquito, todo depende de Frenkie. Qué bien que juega el Príncipe, la va dominando, la abre para Christensen, el dominio de Christensen, se la puede devolver a Frenkie. Es otro Barça cuando toca la pelota el neerlandés, la entregaba mal después Oriol Romeu, se equivoca para Pedri, quiere robar por el medio campo Oscar Valentín, metió Frenkie de Jong con todo, le queda Valde para Ferran, ahí va por izquierda, entre cuartos, encara Ferran, busca el área, sigue el tiburón, quiere morder, ahí va Ferran, le puede quedar, se enroscó la pelota y la perdió. Finalmente quiere salir Lejeu. Ahí va Lejeu, le va a robar, la va a robar Pedri. Jugó para Lewandowski, para el gol Lewandowski. Lo esquiva el portero y se le va larga después. Pero bien Pedri en la presión ante la salida de Lejeu y le quedó a Lewandowski, que después se le fue un poco larga, pero bien el Barça ahí atorando. Sí, buena, sobre todo Frenkie de Jong. Mira cómo qué rápido va, roba y a partir de ahí podemos generar. Tírate, y la valentía, Robert, de Ferran tírate, también. Tírate, Robert, tírate, Robert, tírate, por Dios, tírate. Le ha faltado más contacto. Dejas la pierna atrás y sí. Te tiras y es penalti. Nos hubiese engañado en directo, pero el VAR te lo hubiese quitado. Sí, Jota. Le ha faltado esa milésima de decir, joder, es que lo ha enganchado y no se ha dejado caer del todo, ¿sabes? Sí, no sé, creo que el partido. El partido está. Es evidente que Frenkie de Jong, cuando se mete entre centrales, sacando el balón, es el mejor del mundo. Y lo que hay que hacer es encontrar la siguiente línea, que es la de Pedri. Si pasamos de Frenkie de Jong a Pedri, ahí es donde podemos hacer mucho daño. Y luego, la presión. Mira, fíjate, atento, ahora atento de como, y Pedri roban. Sí, y cómo el Rayo utiliza el balonazo al sector de Valde, para buscar un mano a mano ahí con Isi y Valde, ¿no? Se nota claramente Dimitri que lo hacía recién. La pelota igualmente está en el área del Barça con Frenkie, que lo van a atorar y la va a perder. No. La perdió Frenkie, Frenkie. Atención, puede estar el gol. Disparo. Iñaki Peña se queda con lo que era el gol de Oscar Valentín. La perdió Frenkie. Vos no, Frenkie, corazón. La perdió el Príncipe. Pero es que el pase que le hacen a Frenkie. El pase que le hacen a Frenkie, otra vez Christensen, es un pase que es no querer a un compañero. Si le das el pase y le tienes que estar chillando ya. De primera, fuera. Sí, eso sí. Eso es 100%. Le das el pase, le tienes que hablar. Pero Frenkie tenía que haber. No recibir en parado. Se tiene que mover hacia adelante o hacia atrás, en este caso, para recibir con más ventaja. Combinan por derecha Lamine y Cancelo. Echa la pelota a un costado. Oscar Valentín, que recién tuvo el gol. Él le robaba la pelota a Frenkie de Jong y después de la participación de Camello, tiraba puerta. Fue débil el remate. Se salvó el Barça. Saque de banda igualmente ahora para el equipo de Xavi, que se va adelantando. Me parece que algo va a pasar en cualquier momento. La toca Cancelo. Cancelo, Lamine, Cancelo. Ahora para Romeu. Pega la vuelta. Bien jugada para Íñigo Martínez, que se adelanta y cruzó la frontera. Ahí va Íñigo, el Barça que ataca en la apertura, a la izquierda está Ferran Torres, se va cerrando Valde, va para Pedri, al medio sí, Pedri que les apoya en Romeu primera. Romeu para Frenkie que la cruza, va para Ferran, Bajelá quiere Ferran, traba ante Valio, Dimitrescu que duda, Moomin que despeja, rechaza Moomin a cualquier parte, saque de banda para Xavi, para el equipo de Xavi, muy cerca del técnico, sí. Sí, por dentro es muy difícil, como estáis viendo, pese a ser muy precisos, ellos están bien en las marcas y es por fuera donde tiene que haber el desequilibrio y a partir de ahí para presentar algún balón en condiciones para que Lewandowski sobre todo pues pueda aplicar el gol. Pero Lobo, a ver si estás de acuerdo conmigo, hay dos jugadores, única y exclusivamente en el Barça, que pueden hacer más de dos toques, que son Pedri y Frenkie de Jong. Y los demás es control pase y si se puede de primera.
Sí, prácticamente todos. Menos los regateadores. Menos los regateadores. No, no, claro. No, no, yo me refiero a la creación de juego. Sí, sí, en eso segurísimo. Es que sí, ¿no? Es que hacemos que se coloquen todos en su sitio. Si eres inteligente, efectivamente, no. Tienes que limitar el juego de uno, dos, tres toques a algunos futbolistas. Se pone de pie Xavi. Algo no le gusta, se le nota en el rostro, en el gesto. Hay saque de banda para el Rayo Vallecano. 11:30, 0-0. En Vallecas, Trejo se apoya en Mumin. Se va abriendo Valio para recibir por la derecha. Ahí la tiene Valio, se la devuelve a Mumin. Sale el Rayo Vallecano. Van a buscarlo a Isi por la derecha, puede ser. Ahí va justamente Valio, busca el espacio. Corre por esa pelota Unai López. Va a la presión sobre Íñigo Martínez, que rechaza de primera y la manda al medio. De cabeza Ferran Torres. Bien, Lewandowski ahora en el choque. La quería dominar Pedri. Llega a puntearla. Después Isi con todo. Raspa el Rayo, mete la pelota que va hacia la izquierda. Le queda de fruto. La baja de cabeza para Lejeune. Lejeune se la entrega ahora a Mumin. Y va a jugar el Rayo Vallecano, sale el equipo bien, de Francisco Pedro. El toque para Unai, bien, al Ferran. Suelo Ferran con todo, raspando, saque de banda, que será entonces para el Rayo Vallecano, adelantándose por la derecha allí cerca del banquillo en donde está ubicado Xavi, bien Ferran, ¿eh? Eso es lo que tiene que hacer, la vuelta un delantero. Cuidado, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Sí, fue con él. Sí, sí. Fue con el, con ha pasado la, rozando. Con la suela, ¿eh? Suelazo le metía. Lateral de Valio, toca de primera Trejo, bien para Isi, Isi para Valio, quiere escapar. Ahí va Valio, revienta Íñigo Martínez. A puro sol se vive el partido en Vallecas. En esta tarde formidable de sábado, más tarde a la noche, con Atlético de Madrid y con Mallorca. También estaremos con Jorge D'Alessandro, el maestro, y con José Damián González. Aquí domina Mumin, se la entrega a Unai. Unai López que amaga, sale jugando otra vez para Mumin. Pedri que vigila, Lewandowski lo mismo. Toca levemente, tranquilamente el Rayo Vallecano. Ya le pega hacia arriba Unai, busca el espacio otra vez, como digo, espalda de balde. Íñigo Martínez corre Camello, se interna en el área. Atención que acompaña a Isi, sale del área Camello, va por la derecha, se apoya en Isi, buscará tiro. Ahí está Isi, nos animó, gira, buscará a la derecha el apoyo, finalmente con Valio, se lo entrega Valio, Valio para Isi, ataca el Rayo, pelota al área, al suelo Íñigo Martínez, quien llega primero, llegó Lejeune, llegó desde el fondo, va con la lanza, la abre a la izquierda, ataca el Rayo con criterio, atención, Pachapino quiere colgar un centro, la mete con derecha, va pasada, la baja Camello, queda media, choca Valio, cae Valio, no hay falta, y la pelota se va, viene al árbitro Manuela Montero, dice levántese, saque de portería para el Fútbol Club Barcelona. No. Así no, ¿no? No, no me está gustando esto. Así no. Llevo otra actitud del equipo y, o sea, en el sentido de que, claro, estamos ante el Rayo Vallecano. No hay que olvidar que es un equipo que en su casa está haciendo, protagonizando grandísimos partidos, ¿eh? Ay, que lo ha complicado, sí, luego... la temporada pasada con una plantilla similar lo complicó bastante al Barça, recuerda, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es, claro. Los precedentes son... Eso es la salida de Pedri para Valde. Valde que va a toda velocidad. La deja en el pie de Ferran. Ferran para adentro, para Pedri. Puede venir el gol. Está Pedri, se acomodó. Tiró Dimitrescu. No. Dimitrescu. Seguro, le salió al medio el tiro a Pedri, pero llegó bien. ¿Os dais cuenta? Claro. ¿Os dais cuenta? Con tres pases, no cuatro toques, no, en tres pases, Frenkie, Pedri y Lewandowski, o Farrán creo que ha sido, nos hemos plantado arriba. Es que no puede ser que hagamos 77 pases para llegar al área. Coño, tenemos a Frenkie, tenemos a Pedri. Se tiene que crear el fútbol ahí, otra vez, míralo. Va el Barça con Lewandowski, se ubica en el área, la mete para Ferran, despeja Mumin. Cerró, venga, Mumin. Venga, vamos. Ahí la, cerró ahí. Muy bien Mumin. Sí, señor, reventó la pelota a cualquier parte. Lo cierto es que el Barça empieza a encontrar fútbol de a poquito. Eso no me gustó. No, eso no te Mumin, gustó, ya pero, sé. Lo primero pero sí, hay que hacer bien, eso. Luego no puede salir jugando. No. Es jugador de categoría, no puede hacer eso. Íñigo Martínez, Christensen, toca para Frenkie. Se ubica en el eje, delante del Oriol Romeu. No entiendo a veces la superposición entre Oriol Romeu y Frenkie de Jong. Es como ninguno de los dos está cómodo. Mirá, la entregó para Oriol Romeu, la regaló. Por eso lo decía. Se viene Camello. No entiendo cómo están ubicados. No combinan bien. No se asientan en el campo. Toca Unai, la recupera entonces el Rayo Vallecano después de la pérdida de Oriol Romeu. Mumin descarga a la derecha, juega para Valio, Valio al medio, toca con Oscar Valentín, Valentín hacia el otro lado, va subiendo entonces Unai que le pega tres dedos, buena para Pacha Espino, espalda de Cancelo y de Lamín que tiene que volver, atención con Pacha, al centro al área, muy pasado para Isi, quiere llegar Valio, falta. Para mí con falta, el árbitro sanciona, señala, tiro libre para el Fútbol Club Barcelona que va a respirar. Muy bien Farrán en trabajo defensivo, ¿eh? Sí. Sí, está haciéndolo muy bien y la verdad es que sigue Valio hasta el final y le gana la posición, que es lo importante.
Pero no está bien el Barça. ¿Me entiende lo que digo? Yo veo como que no es ni doble pivote, pero, ni Oriol de interior derecho. No, no entiendo la posición ahí del No, Oriol es un pivote, Oriol. Sí, pero ahora mismo casi es un pegote. ¿Por qué? Con todo mi respeto. Sí. ¿Por qué? Porque no interpreta bien. Es que Frenkie de Jong es el que asume todo el poder para sacar el balón, pero él tiene que estar muy atento a cualquier posición mala de Frenkie de Jong, cualquier problema, lo que sea. No estar ahí. Y ahora desmarcarse cuando Frenkie tiene el balón, claro, para asumir él también la continuidad en el juego. Eso es lo que le está faltando a Oriol Romeu. Está con muy bajas muy baja autoestima. La perdió Ferran, lo mordió Unai, la mete Oscar Valentín en largo, atención, quiere de fruto, se ubica en el área. Christensen con lo que puede, con el pecho, la saca para adelante y la aleja de su área. Se la entrega bien a Cancelo, va Cancelo. Ahí cruza la frontera, se subió a la moto, Cancelo la adelantó, llega, la tocó para la Lamine. Ataca el Barça, vamos, por adentro, la pide Pedri, también Lewandowski que va al área, Lamine se apoya en Oriol Romeu y este con Frenkie que la tiene, a ver qué hace el príncipe, sigue Frenkie con su estilo, con su clase, se la entrega a Romeu, se va acercando Lewandowski para recibir, es malo. Oye, el pase, es muy malo el pase de Romeu, está jugando muy mal Oriol, claro. Ya está bien de la broma, Por eso el fastidio, está jugando mal realmente Oriol Romeu, Moomin. Es que aparte, no, o sea, no es por Oriol Romeu, de verdad, pero es que esa posición hoy no es necesaria. O sea, yo saco ahora mismo a Joao Félix por Oriol Romeu y pongo a Joao Félix de media punta. Y Ferran abierto en banda, porque con Frenkie y con Pedri vamos más que sobrados en la creación de juego. Entonces, es que estorba, o sea, es que está cerrando pases. Sí, toca Cancelo, se la entrega a Romeu, que va a la derecha. Uriol con la pelota, se la da a Frenkie por el centro, sigue, amaga, ahora pega la vuelta, no encontraba pase hacia adelante, claro, se la deja a Christensen, se adelanta el Barça en 18 minutos, se abre el balón a la derecha para Lamine con Cancelo, Cancelo otra vez para Lamine que queda encerrado por Pachapino, a ver qué hace Lamine, se la devuelve Cancelo, no sabe qué hacer con la pelota el Barça aquí, en ese sector del campo, Lamine ahora para Romeu, Romeu se la entrega a Christensen que vuelve a adelantarse, otra vez en el campo del Rayo Vallecano, de primera bien Frenkie, de primera también jugaba Oriol Romeu, se la da a Christensen que quiere ir con la lanza, amagaba el pase para Pedri, está bien parado Rayo Vallecano, no puede entrar el Barça, la pisa Pedri, va para adentro, abre a la derecha, Pedro. Bien, ahí está, el camino puede ser ese, va Lamine, tiene que encararlo a Pachapino, sigue Lamine, amaga, toca para Cancelo, no se animó Lamine a ir, hoy observa Pachapino, en él rebota la pelota y es córner para el Barça. Claro, el Pachapino cuando lo tienes a un metro y medio ya del área, tienes que meterlo en el área. Claro, claro. A partir de ahí puedes meter tu regate, puedes meter muchas más cosas. Que él fuera, como entre en el cuerpo a cuerpo, te va a poder. Tienes que determinar eso rápidamente, Lamine. Corner, atención con esta. Está Lewandowski, llegó para ganar con la fuerza aérea. Íñigo Martínez, el córner desde la derecha. Vamos, Christensen. Atención, cuando el árbitro Manuel Montero dice, espere porque se están tomando. Trejo, Romeu los advierte. Tranquilidad, muchachos, le pide. Ataca al Barça contra la portería de Dimitrescu. Ahí va a venir el centro. Atención a esta. Vino el lanzamiento. Uy, que era muy pasado. Era buenísima. Nadie fue a buscar la pelota. Se va por el otro lado. El saque de banda que será para el Rayo Vallecano en la derecha. Entonces, no lo aprovechó el Barça. No lo aprovechó. Aparte, cuando ahí en este campo te has dado cuenta que tienes que aflojar un poquito el toque. Porque si le tocas un poquito con potencia el balón, lo pasas del segundo poste sin ningún problema. Es un campo muy estrecho. Y siempre te da la sensación de que tienes que jugar midiendo mucho más. Saque de banda ahora para el Barça, no la aprovechó Unai López, la arrojaba al otro lado. Se fue del terreno de juego, cerca de Xavi, alza las manos Valde. Se mueve Frenkie, lo presiona Isi. La entrega Frenkie atrás para Íñigo Martínez. Tiene que pegar la vuelta el Barça. Va para Longaniza Christensen, la tiene el danés. Se abre Cancelo. Se adelanta el Barça en 20 minutos. El partido 0-0. Poco peligro por ahora en las áreas. Las más claras fueron del Rayo Vallecano. A partir de errores en la defensa del Barça. Toca Christensen con Iñaki Peña. El reemplazante hoy de Marc-André Ter Stegen que tiene lumbalgia. Juega Iñaki Peña. Se adelanta el canterano ahora. Y la entrega para Christensen, este con Romeu. Romeu que puede conectar allí a la derecha. Descarga, juega entonces para Cancelo. Cancelo con Lamine que tiene que encararlo a Pachapino, pero no puede. Se banca esa pelota el Pacha. Traba de igualmente Lamine. Va para Frenkie. Derivaba para el neerlandés y la pelota atrás ahora. Y no va para adelante. Le cuesta al Barça y por eso este gesto, este fastidio que tiene J. Jordi, comprensible en este momento. J. Es que no, es que en el fútbol hay que ser agresivo.
con balón y sin balón. Ahora, a ver esta, a ver esta, porque encara Cancelo, se va Cancelo, la entregó para Lamin, se metió en el área, no se decide tirar el centro, quiere desbordar, mete el centro y Pacha. Pacha lo descubre y lo manda al córner, pero fue Lamin hasta el final, buscó el centro con la derecha, es saque de esquina para el equipo de Xavi. Frenkie, muy bien, muy bien. Es que está a otro nivel, está por encima. Si no tiene más fallos, la verdad es que es el jugador capital nuestro. Otra vez Íñigo, el que se hace cargo es Ferran de este córner. Ponla con música. Desde la derecha, a ver, Oriol Romeu, que también fue para agarrar con la fuerza aérea. El centro va, Oriol, que quiere. No puede Íñigo Martínez, la pelota que sale del área. La acomoda Valde por la izquierda con falta, Valde. Le pitó falta a Valde sobre Unai López. ¿Qué ha pitado? Con la mano, ¿no? No, falta, me parece. Falta que lo carga por detrás. No. Parece que falta, le cobro. Tiro libre para el Rayo Vallecano. No, falta. ¿Qué ha pitado ahí? Como que le ha dado con el brazo, ¿no? O la mano, pero no es para cobrar. No, es que no falta. Pero es que no le da. Es que se queja de la cara y no le da la cara. No falta. Ya. Sí, pero Unai ha engañado ahí al colegiado en ese sentido. ¿Y Valde que le va a dar la mano para ayudarle a levantar? ¿Es que somos juveniles o cadetes? ¿Cómo va esto? Sí, algunos son juveniles. Me parió, tío. Es que es lo que te digo. O sea, hay una cosa que de verdad es que hay que ser. Bueno, da igual. No se puede decir. Hacia arriba le da Íñigo Martínez. No podía llegar a la pelota Unai López. Momin que choca ante Lewandowski. Gana el polaco. Se la entrega a Pedri. Pedri la levanta. La vuelve a chocar Momin a Lewandowski. Va para Pedri. La mete al medio. Todos traban. Todos luchan. Todos ponen. Nadie juega. A ver, Pedri se clarifica. Toca para Romeu. Presionado. Oriol la va a perder. Pero hay falta sobre él. Muy lento. Es que si hay fluidez, la gente hace movimientos correctos. Si no, pues otra vez. Frenkie la pierde. Claro, Jota. El fastidio otra vez. Se la entregan complicado a Frenkie. No es culpa de Frenkie, es que Romeu se saca el compromiso de encima y se la da a los que están marcados. Mirá lo que hace. Claro. No, Romeu, no. Sí. Estoy tentado decir algo. Bueno, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, tienes razón. Cancelo con la pelota, 23 minutos. El partido sigue 0-0. La alza Oriol Romeu, va para Valde. Valde con la bola, allá a la izquierda. A ver, Valde, tres cuartos, fue para adentro, va Valde. Toca para Pedri, Pedri descarga para Ferran. Va a tener que levantar el centro para Lewandowski. Eso hace, va pasada para Lamin. La saca Pacha, buen anticipo defensivo. Y corre de Frutos, se le fue Cancelo. Ojo con esta, se viene de Frutos. Va transitando la línea media, ya la cruza. Se frena de Frutos, no aprovechó el contragolpe. Ataca Pacha Espino a toda velocidad. Puede buscar el pase para de Frutos que se iba. Si Pacha Espino la tiraba larga para de Frutos, era una ocasión muy clara de gol. Pero no se animó Pacha para soltarla. Ferran que raspa. Ferran muy atento al partido, muy concentrado. Se la daba a Romeu, que ahora la entrega atrás para Íñigo Martínez. Y este con Frenkie de Jong. 24, creo no hay fútbol. Creo que cometemos un error. A veces nos interesa creemos que nos interesa ralentizar todo mucho y empezar de cero. Y a veces hay que aprovechar esa locura momentánea, ese minuto loco, hay que aprovecharlo. No podemos volver atrás y decir, vamos a presionar, porque el Rayo hace lo mismo, se coloca y tal, y ya estamos otra vez. Cuando hay un momento que los jugadores están descolocados, tenemos calidad suficiente como para dar un pase por medio. Y parece que no, vamos a dar el pase atrás para que otra vez empecemos de cero. Ya no, tío. Por la derecha Lamin. Repliega bien el Rayo Vallecano, no puede entrar al Barça. Ahí está Cancelo, va para Lamin, por la derecha, sigue el bebé, recortó para adentro, se la devuelve a Joao Cancelo. A ver esta, Cancelo la levantó, lo buscó Ferran. Demasiado potente el lanzamiento. Claro, sí. No es un pase tan difícil, ¿eh? Ya sabéis que con el exterior hay pocos futbolistas que lo manejen, pero no es un pase tan difícil. Joder, qué rabia. Una vez que llegas ahí al tres cuartos de campo, el que tiene una lucidez de la leche es Pedri. Otro jugador de 10 balones que le han dado a Pedri le hubiesen quitado 8. Él mantiene una clarividencia enorme. Saca la pelota desde el fondo Unai López. La entrega para Valio. Valio que quiere mano a mano. Íñigo Martínez va al suelo. Saque de banda para el Rayo Vallecano. Alienta a su público. Agítalo todo lo que tienen a mano. Los hinchas ruidosos del Rayo. En Vallecas se juega el partido. Está 0-0 bajo el sol de Madrid en esta tarde de sábado. La domina Oscar Valentín. La abrió a la izquierda. Buena pelota, buena apertura para De Frutos, que puede encararlo Cancelo. Sigue De Frutos, va para adentro. Ataca el Rayo. Busca el pase hacia el medio. Entregó para Isi. Isi para la zona. Ahora para Unai. Unai para Isi. Sigue el Rayo con la pelota. Busca el pase más complicado. Isi corta a Balamín, que bajó a dar una mano en defensa. La pierde Christensen en la frontal. Otra pérdida del balón allí en zona peligrosa. Isi que la da para Pacha. Pacha que va
lleva al área, zapatea, tira. Dan Cancelo, saque de banda para el Rayo Vallecano. Está al borde de la macana ahí en su área. Mira, mira, Christensen, Lamine, casi que la domina con la mano, pero no fue mano. La del bebé. Saque de banda para el Rayo, 26. Esto está 0-0. La tiene Easy. Easy que va por la izquierda, la levanta para Pacha, queda corto el pase, traba Cancelo, lucha el Pacha Espino, Cancelo que cae, falta de Espino, balón, infracción balón, del uruguayo, balón, tiro libre. Balón, balón, balón. Y nadie va, ¿eh? Nadie va rápido. Parió. Sí. Nadie va rápido. Sí, le falta esa picardía a este equipo, ser, lo venimos notando, ¿no? Hay tantas maneras de intimidar a un equipo rival y una de ellas es que te vean en los ojos sangre de querer ganar y meterles un gol. Y una de estas es balón todo el rato, cagando leches, pero ve, y rápido, y vas, y tal. Hostia, y parece que vayamos, minuto 26. Bueno, pues estamos aquí pasando la tarde en Vallecas, que hace sol, y ya está. Puede ser, tío. Te tienen que ver en la cara que quieres matar por ganar el partido. ¿Qué pasa? El árbitro que va hacia la pelota a marcar. Es que la falta es pegada a la banda, no es en el área grande, en la esquina. ¿Ves? Ah, pero tiene que poner el spray para eso, para ordenarlo, me parece exagerado, ¿no? No, pero me refiero que, claro, son apreciaciones que son muchos metros, vaya. Saque Iñaki Peña, hacia arriba, Lewandowski que choca, gana Espino, el Pacha hacia adentro, Frenkie que con la cabeza se la pone en el pecho a Cancelo. Más atrás la bola para Christensen, no tiene fútbol el Barça. 27, esa es la realidad. Partido muy disputado, con poco juego en los dos equipos. Va con la pelota Christensen. De primera, Cancelo. Hacia atrás para Frenkie, que está en el eje. Allí dominándola. Romeu se le pega ahí. Mira, mira. No se le ofrece seriamente. Ahora, bueno, le hizo bien. La abrió a la izquierda para Valde. Zafó de la marca Romeu, que recibía de espalda. Toca Valde. Otra vez Romeu. Atrás. Sin complicaciones para Íñigo Martínez, que abre el campo a la derecha. Cancelo, que la esperaba. Toca por aquel lado. Lamine Yamal. Pasa el ataque Christensen. Christensen que iba. Lamine no se la entregó. Va para Cancelo. Busca el pase Pedri. Pedri. Dásela a Pedri. Descarga y va. Descarga y va Pedri. A ver si lo buscan. La tiene Lamine. Encaró. Atención, Lamine que sigue. Lamine, que bien que la hizo. Lamine. Para un lado, para el otro. Tiró. Dimitrescu. Pero bien, eso tenía que hacer Lamine. Animarse. Fue el bebé. Llegó, tiró a las manos de Dimitrescu, pero un buen avance del Barça, compañeros. Se lo hizo muy bien el slalom, lo que pasa es que se le quedó el balón muy pegado y no pudo ponerlo en el sitio donde él hace más daño, que es en el otro poste, no el que estaba cubriendo Dimitrescu, sí. Se fue de tres rápidamente con esa característica que tiene y se acomodó después para la izquierda. Le salió débil el remate, le quedó muy encima. Claro, de pie, claro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Frenkie, Christensen y atrás para Iñaki Peña. Ahí va con el pie Iñaki, le pega hacia arriba, le pega mal, la saca del campo, le pifió del campo directamente. Lateral para el Rayo Vallecano, llegando a la media hora de juego. Ya te doy un consejo que no te puedes perder, ¿eh? Ni Lobo, ni Jota, ni todos los amigos y amigas que están en YouTube, en Twitch, en Facebook. Impresionante. ¿Cuántos somos, Jairo? Dinos. Ya me das el cálculo. Valio que la tiene. Se la entrega a Unai. Unai más atrás para Mumin. Aquí la recibe Mumin, se la da a Óscar Valentín, el capitán, presionado por Oriol Romeu, la cambia Mumin, juega para Lejeune, hay que presionar más, claro, Barça, y la pérdida de Lejeune, lo presionaba Lewandowski, le queda a Lamine, puede ser esta, Lamine la pincha, va para Pedri, no, a las manos de Dimitrescu, la levantaba Lamine, la quiso dar con clase, se queda con la pelota y sale el Rayo Vallecano, juega para Valio para la posición de Isi, Isi al medio para Trejo ahora, con Valentín, Óscar abriéndola para Lejeune, se va el Rayo Vallecano con la pelota, encuentra pase, Lejeune en Trejo de primera para Espino. Espino toca con De Fruto se la devuelve el Pacha ahora con Trejo, se asocia el Rayo Vallecano, va el equipo de Francisco, se abre por la derecha, Valio, a ver si lo bien, Óscar Valentín con la pelota, prefiere tocar atrás hacia el portero Dimitrescu, que sale de su área, media hora. Salimos, por favor, a presionar, alguien va a salir a presionar, por favor. Allí va Pedri levemente, Mumin ahora. La deja para Dimitrescu. Dimitrescu para Mumin. Allí va. La levanta el juego Mumin. Pelotazo y que sea lo que sea. La baja sin problemas. Cancelo para Iñaki Peña. Tampoco tiene fútbol el Rayo Vallecano. Esperaba más en cuanto a la construcción de juego. Sí, pero es que son dos equipos. Yo estoy viendo que quiere tener el balón el Barcelona. El Rayo Vallecano quiere presionar más alto de lo que está haciéndolo. Sí, no están a gusto por eso, porque no están desarrollando lo que han preparado. Entonces, excepto individualidades, como Frenkie sobre todo, Valentín también, que tiene un fútbol muy, ya he dicho, muy, muy claro y evidente.
Vamos. Los demás están por debajo. Pedri, falta, sí, falta de Pedri. Comete infracción y tarjeta amarilla, no, llega favor, tarde y amonestado favor, Pedri. No, sobre Unai López fue la falta. Amonestado Pedri, aprovecho, porque está Unai López en el suelo después del golpe de Pedri. Para contarle lo siguiente, ¿cómo estáis viendo el partido? Lobo, Jota, ¿quién crees que iba? Pues ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Bueno, Barça, a ver, aún queda mucho tiempo. Para lo que no te queda casi tiempo es para conseguir las mejores ofertas en tecnología. ¿Dónde? Que estamos en plena traca final, claro, porque se viene el Black Friday de MediaMarkt con la traca final hasta el lunes. Así que sí, se acaba ya, aprovecha porque es la última oportunidad para conseguir todo aquello que querías a los mejores precios del Black Friday con ofertas que te sacarán los colores, teléfonos, móviles, consola, todo, absolutamente todo. MediaMarkt.es, allí tienes que entrar antes del lunes a las 9 de la mañana. Sí, señor, antes del lunes a las 9 en MediaMarkt.es para conseguir las mejores ofertas del traca final del Black Friday. Vamos con todo. Y va al rayo con Unai, la pone al área, nada, Iñaki Peña se la queda. Después de la amarilla de Pedri, atacaba al rayo, pero no lo hacía con claridad. Iñaki Peña se queda con el balón, entonces. Xavi no le está gustando nada lo que está viendo. Ni a ti, ni a mí, ni a todos los culés que están del otro lado, los casi 10.000 que nos acompañan, ¿eh? No, pero no sé, pero en este Barça no es el de las dos últimas o tres últimas jornadas. Eso es seguro. Lo que pasa es que no estamos Pido más, necesito más, no alcanza. Claro, claro, necesita sobre todo tener más profundidad, sobre todo más ocasiones de gol para rubricar un poco el buen fútbol que sobre todo para mí está haciendo Frenkie de Jong, ¿entiendes? Se adelanta Íñigo. Se la deja al pie a Valde, Valde para Frenkie que se tiró a la izquierda. De primera Frenkie para Íñigo Martínez. Frenkie entiende todo, tiene el mapa del campo en la cabeza, pero no está bien acompañado de momento. Lamín mano a mano con Pacha Espino, da en la cabeza del futbolista uruguayo y es lateral para el Fútbol Club Barcelona. En tres cuartos, Cancelo con las manos reanuda. Cancelo ya la entregaba atrás para Christensen. El toque para Frenkie, siempre delante en la misma línea está Oriol Romeu. No se le despega, ahora sí, le hace una diagonal y va Romeu. Vaya Romeu, a ver si me tapa la boca, busca Romeu. Corta, le lleva. Falló el pase para Lewandowski, quiere llevársela de fruto. Falta de Frenkie, lo corta con infracción y ya también me pareció que era para tarjeta. Pero qué ha pitado, Falta, Jota. Se lo lleva por delante, va obviamente. Frenkie dice no. No, me toca con el brazo, me parece un poco, pero sin... Falta, a ver, mira. Falta, se le frena frente encima. Bueno, y choca también un poco. Tampoco es una entrada de esta. No, de... pero se le frena. Es un bloqueo, claro. Bueno, 33. Algo le llegó, una chuleta, a Óscar Valentín. Algo tenían que reordenar allí en el medio campo del Rayo o ver bien qué nos está haciendo con respecto a lo que hablaron, porque se guardó la chuleta en el elástico del pantalón. Óscar Valentín, el capitán, y dio indicaciones. Algo no estaba haciendo bien el equipo de Francisco, que domina la pelota en su área con Dimitrescu. Somos Chiringuito Live en directo en este sábado, pleno fútbol, más tarde Atlético de Madrid-Mallorca. Ya escuchamos a Ancelotti, mañana juega el Real Madrid. Todo el fútbol pasa aquí en el Chiringuito Live, en YouTube, vamos, en Twitch, en Facebook. Sale desde el fondo el Rayo Vallecano. Lo hace con Unai López. Presiona a Pedri. Tiene que ir Lewandowski hacia el área también a presionar. Óscar Valentín entregó mal. Oriol Romeu quería llevársela. No pudo. Pacha Espino despeja. Gira bien Trejo. Trejo para un lado, para el otro. Lo sacó a pasear a Frenkie de Jong. Bien partidos, por Trejo. Tocó el santiagueño con Pacha Espino. Pacha lo encontró mal a Trejo. Ya se había pasado de la jugada, de la acción. Lo traban a Ferran y la pierde. Bien Óscar Valentín. Se va a Valio. Y viene Isi. Y muerde el rayo. Y atención con esta. Trejo de lujo que hizo para Isi. No le salió. Frenkie interrumpe. La lleva hacia adelante. Al pase de Frenkie. No, y ahora el que corta es Unai, se la lleva. Puede ser el gol del Rayo. Atención. Va Unai, tiró. Íñigo. Íñigo puso el pie en esa pelota que iba con destino de portería de Iñaki Peña. Es saque de banda para el Rayo, que empezó a morder en el medio. Y se hizo dueño de la pelota en el campo del Barça. 10 minutos finales. Mejor el cuadro rayista de Vallecas. Con las manos. Reanuda Valiu. Juega ahora para la posición de Camello, que la rebotaba. Después tocaba Óscar Valentín, piden falta sobre Isi. Falta de Íñigo Martínez. Y es un lanzamiento muy peligroso que va a llover sobre el área del Barça, J. Lobo. ¿Pero por qué le da la mano? Es que yo... Uf. Casi lo afeita, ¿eh? Ahí sí, Íñigo Pues es lo que hay, Lobo. Puede ser tú. Falta para el Rayo, atención.
El rostro de Jota lo dice todo. No está bien el Barça. Va a llover la pelota sobre el área de Iñaki Peña. Atención con Lejeune, que lo vi y puede ganar con la fuerza aérea. Y si está en el suelo del golpe que le propinó Íñigo Martínez. No se movió Isi, ¿eh? Se levanta el público en Vallecas, alentando al Rayo Vallecano. Atención, habrá falta al área del Barça. Bueno, bueno, atención médica para Isi, que no se mueve, ¿eh? Quedó desplomado, boca arriba. Preocupa lo de Isi. ¿Tan fuerte fue la falta? ¿Lobo, la viste tan fuerte? Sí, porque al darle en la cara, la mandíbula, lo deja un poco conmocionado, probablemente. Y vamos a ver si, si puede. Esperemos que no sea nada, pero yo creo que ha sido más del golpe, ¿no? En la mandíbula, que se ha quedado así como aturdido, me parece. Bueno. Mira, aprovechan para hablar Pedri, Farran, Xavi. Y si sigue en el no suelo, cosa, ¿eh? Lo van a levantar. Está conmocionado, Isi, ¿eh? Está muy está conmocionado. Mareado. Camilla, ¿eh? Camilla. Camilla autoriza a Munera Montero. Mucha charla con Lamín, ¿no? Le pidieron a Lamín que vaya hacia el banquillo para darle indicaciones. Y aquí la televisión que muestra la única jugada en la que el Barça pudo meterse con la pelota dominada al área fue la de Lamín, que se le fue a Pacha, a De Frutos, a Óscar Valentín, y en la última a Unai, con un último recorte para adentro. Pero lo decíamos con Lobo, le quedó muy encima del pie, no pudo lanzar bien, con potencia. Bueno, tiro libre para el Rayo. Ojo con esta. En la Premier el City le está ganando 1-0 al Liverpool a todo esto. El equipo de Guardiola sigue con victorias. Gol de Erling Haaland. Veo a Robert Lewandowski y como delantero centro, como de esto, digo, ¿cómo puede ser que en el minuto 37 no ha tenido un balón? Sí. No, ley. Con pelota sí, pero fuera no, de la no le llegó, claro, no le llegó, digo, no. Que no haya rematado. El centro de Unai, la pelota fuera del área, tira Trejo, la pierna salvadora de Íñigo, tira Unai, ¡gol! No, ¡gol! Es un remate potente tras dos rechaces de la defensa. Unai, que había ejecutado el lanzamiento de falta, volviendo de ese lanzamiento, caza la pelota, le pega duro, potente contra la mano izquierda de Iñaki Peña, y a los 39, Rayo Vallecano 1, Arsa 0. Unai López, el nombre del gol que hizo explotar el barrio. Rayo arriba, Rayo ventaja, pierde el fuera Barça Vallecas. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. No te la van a cobrar porque no participa, ¿no? No, hombre, tanto que participa. No, me parece que no. Que participa. Y cuidado Valentín, que está por delante de Iñaki Peña. Vamos ese a es ver. El que está fuera de juego, sí. Y ahí no. A ver ahora. No. Ahí la primera, no. La primera, para mí no la fuera, de fuera de juego. Porque, hombre, Iñaki, mire Iñaki Peña. Ahí, perdón, Valentín. No, que en el saque de falta. Sí, en la falta está por delante, pero está por delante y hay un jugador del Barça que bueno, rechaza, lo va a ver el VAR, ¿eh? Con oposición, claro, es que es fuera de juego. No, por posición sí que es fuera de juego, Jota. Claro, pero hay que ver es si tiene la influencia o no la tiene, ¿sabes? Claro, el jugador del Barça, si este jugador del Rayo no está ahí, controla el balón y sale. ¿Qué hace? Despeja, porque hay un jugador del Rayo ahí. Pero yo soy Iñaki Peña y voy a... ¡Gol del Rayo! Claro. ¡Gol del Rayo, gol del Rayo! Y digo que no lo he visto. Yo te lo dije de entrada, yo no la cobro. Yo te digo la verdad, Jota, y te explico por qué. Porque por más que Camello está delante de Valde, Valde defiende sin oposición de Camello. Camello no lo va a tocar, no lo va a chocar, nada. Es un centro al área. No incide la jugada Camello. Y aquí tampoco incide contra el palo izquierdo de Iñaki, para mí, ¿eh? Yo no veo fuera de juego de ninguna manera. No, pero yo veo a Valentín delante de mí y lo primero que hago es levantar. Qué zapatazo de Unai, ¿eh? Qué zapatazo de Unai. Gol del Rayo, lo ha marcado Unai López. Dios, señaló el medio. Hay que creer en este equipo, si no... Gana el Rayo, remate potente de Unai.
1-0 vence el Barça, que ahora tira la pelota con Balde. Sale jugando por detrás Íñigo Martínez. Se adelanta Íñigo. Qué golazo igualmente, Lobo, ¿eh? Qué bien que le dio. Sí, le pegó muy bien. Es que de fuera del área, ya te digo. Para mí hubo una indicación clara de tirar a puerta muy seguido, porque se notó desde el primer momento por ser el portero no el habitual titular, ¿eh? Noté ya. Eso, ¿eh? Porque el Rayo ya, no es ya, de tirar ya. tan así. Y en esta, bueno, pum, 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 fueron a la frontal a tirar, ¿viste? Y si Unai, Trejo, Valentín, Trejo. Seguro que cuando pueden tirar, le pegan rápido, sí. Bueno, Jota. Yo qué te diga, Matías. Yo qué te diga. O sea, no me gusta absolutamente nada lo que estoy viendo, pero nada, 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 nada. Y no, y hay un bloqueo en este equipo que no lo entiendo, la verdad. Ya se tiene. Hay tantas ya, ¿eh? Cosas que no me gustan. Hay tantas cosas, sí, que no me gustan. Hay que decirlas, ¿eh? Tantas. Que no es una cosa que dices. No, es que hay tantas que no me gustan. Que es que no. Que no, hay que decirlas, amigo. Aparte, pero está mal futbolísticamente este equipo. Está mal. Futbolísticamente, y de la cabeza. Mentalmente. Sí, ¿cómo te lo diría? Con las ganas. Yo quiero ver ganas, tío. Yo quiero ver ganas. Yo quiero ver 11 tíos que están deseando morir por ganar el partido. A ver, Lamin que la cuelga para Lewandowski. Va pasada. Ferran que la quiere bajar. Valio que marca. Balde que se la queda. Se va hacia la izquierda. Gira. Lo marca Isi. Sigue Balde. Toca hacia atrás. Juega para Íñigo. Íñigo con la pelota. Se va adelantando. Pedri que la pide. Va para Balde. Toca para Frenkie. Se desmarca. Bien, Frenkie para adentro. El príncipe se le va a Trejo. Sigue Frenkie. Se la entrega a Balde. El Barça por el empate. 42 y medio. Falta sobre Pedri. Pite, árbitro. Pite. No le dio ventaja. Se la queda Frenkie. Frenkie la sacó para Ferran. Ferran para Romeu. Tire a alguien, muchachos. Si no, va para Frenkie. Alguien que se decida con liderazgo. La tiene Christensen. La abrió para Cancelo. Cancelo para Lamin. Lamin a la derecha. Se. Centro de Lamin para Lewandowski, que cae entre dos y no hubo nada. ¿Por qué te caes, Robert? ¿Por qué te caes ahí? Si te la ha puesto con música, ¿por qué te caes? No pasó nada, ¿eh? Qué golazo de Unai con derecha. ¡Pumba! La agarró. Viajó, ¿eh? Sí, la agarró muy bien, muy bien, muy bien. Pero. Señoras y señores, gana el Rayo 1-0, gol de Unai López. La pelota que se escapa, el saque de banda para Balde, 43 y medio. Isi ya volvió. Y en el gol jugó con 10 el Rayo, porque Isi no estaba. Conmocionado fuera del campo, que había sufrido la falta de Íñigo. Lateral de Balde, la despeja Mumin. A la altura de Francisco, con las manos, va a reponer el Barça. Se termina la primera parte. Pero, a ver, es que no puedo, de verdad, tío, es que no puedo. Es que me cabreo, pero que no puedes imaginar cómo me cabreo. La pelota arriba para Lamin. ¡Corre Lamin! ¡Se le puede ir Lamin! Que la quiso controlar y Dimitrescu que salió y se quedó con la bola. Bueno, demasiado zurdo. Sí. Demasiado zurdo. Es que en esos balones, joder, que eso sí que es para un caramelo, para un velocista, para alguien que vaya con velocidad, mira. Es que con el control regateas y marcas. Hacia arriba la bola, devuelve Íñigo Martínez, la baja Romeu, toca Frenkie, Trejo con falta sobre Frenkie, tiro libre para el Barça, se termina la primera parte, calculo que 2-3 va a añadir el árbitro. Bueno, Jotti, bueno. Por favor. Calma. Íñigo. Ahí va Íñigo Martínez. La sube Íñigo. Se la entrega Romeu. Este con Christensen. Arriba Cancelo. Cancelo por la derecha. Atorado por De Frutos. Pasa por Romeu. Trejo con todo. Le queda la pelota. Cancelo. Cancelo entre dos. Se fue. Cancelo se la da a Lamin. Lamin marcado por Pachaspino. La entrega para Romeu. Que tiren de afuera, sino muchachos. Romeu, el centro, no, la cambió de banda, la jugó ahora para Ferran. Quiere primero Balde. Balde la entregó para Frenkie. Frenkie con
Romeu para Frenkie para Pedri. Pedri por la izquierda, la pisa Pedri. Al canario, amaga, toca, juega para Romeu, se acerca el Barça, busca el área. No puede entrar, el Rayo bien parado. Tres más se juegan, 45 y medio. Domina el cuero, Christensen la abrió allá para Lamine, encara Lamine, encara. Ahí está Lamine ante Pacha Pino. Tira Cancelo, Cancelo tiró, pero ya con la marca encima. De Unai, la pelota que se escapa, se marcha. El saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. 46 de 48, gana el Rayo Vallecano, gana 1-0. Cancelo con la mano, tiene que reponer. Yo entiendo tu fastidio, Jota, porque juega mal el Barça realmente. Yo estaría como estás tú, ¿eh? Realmente, mira, se va De Frutos por la izquierda, Cancelo que vuelve tarde, la tiene De Frutos, a ver si llega Camello para adentro para el segundo, De Frutos, la salvó Valde, providencial al córner, Camello se arrojaba bien a conectar esa pelota al gol cuando Iñaki Peña ya estaba fuera de foco. Lo de Valde, te digo, si el Barça hoy no pierde, vale un gol, acordate lo que te digo, si el Barça hoy no pierde, lo de Valde vale un gol, hay córner para el Rayo. Sí, sí, es jugada de gol clarísima, sí, sí. Gran salvada de Valde, mirá. Uf, justo acompañó, si no era el gol de Camello, que bien la presentó De Frutos. Y si no llega Camello, que no ha llegado, Easy por detrás hubiese remachado sin ningún problema. Por eso es una salvada igual. Corre en el primer palo, la peina Oscar. Y la pelota que muere en el techo. El córner fue cerrado, la peinaba Oscar Valentín. Gana el Rayo 1-0. Y creo que en un partido muy disputado y parejo, gana bien, ¿eh? Porque lo del Barça deja mucho que desear hasta el momento. Pierde 1-0 en Vallecas. Íñigo hacia Christensen, la acomoda como puede. Balón de aire, se la entrega a Lamine. A ver, Lamine, recortó para adentro. ¿Quién tiene? No aparece nadie ahí en ese sector. Mirá, Romeu que viene desde atrás. Ahí toca para Cancelo para Lamine Yamal. Se va cerrando Pedri. Sigue Lamine, el bebé con la pelota. Se la entrega Cancelo para Lamine. Buena combinación. El centro con derecha, no. Recortó para la zurda, la metió. La sacaba Mumin yendo al suelo. Pacha después. Pacha con todo. Pacha se la queda. De Frutos se la lleva. Ahí está De Frutos. La entrega bien para Trejo. La pidió el pie. Trejo no se complica. Se la da Pacha Espino. Pacha que la cubre. Va el uruguayo. La hace rebotar en Cancelo y en Vallecas. Se ponen de pie. Se levantan para aplaudir. Claro. Se rompen las manos para alentar y para ovacionar a este equipo que está ganando bien en su campo por 1-0. Lamine. Sin lugar a dudas, el gol, la verdad es que y final. Ha premiado, digamos, a los que han tenido más osadía a la hora de llegar al área, ¿no? Y final del primer tiempo. La cámara va con el rostro de Xavi, que mira preocupado el suelo, el césped, y camina hacia el vestuario. Está ganando el Rayo Vallecano con gol de Unai López. Derechazo furibundo para superar a Iñaki Peña. El Rayo que muerde, que traba, que lucha y que está más ordenado que el Barça. Gana en Vallecas, Rayo 1, Barça 0. Final del primer tiempo con Jota, con Lobo. Compartimos el análisis durante este descanso. Sí, la verdad es que ellos están jugando de dos maneras. Una, presiono alto, pero si Frenkie de Jong logra salir de esa presión, ya nos replegamos todos para no conceder espacios al Barcelona, cosa que nos está dificultando mucho llegar más arriba, porque a Pedri, cuando lo encontramos, no le damos un balón, digamos, para que él pueda hacer el último pase definitivo, ¿no? Pero, sinceramente, no veo al Barça tan... O sea, vamos perdiendo 1-0, parece que todo es una catástrofe. Yo simplemente, quitando a Oriol Romeu y buscando un 4-1-4-1, por ejemplo, o metiendo a Gundogan, yo creo que ya entraríamos en otra dinámica de juego, porque todo lo centraliza Frenkie de Jong. Entonces, el niño Lamine también ha tenido su incidencia en el partido, pero no ha podido ni empatarlo ni ponerlo en ventaja para nosotros. O sea, que estamos, digamos, a Xavi no le gustará el partido, seguro, porque no, dices, ¿qué ocasiones hemos tenido ante Dimitrievski? Claras. Pues media. Es que no hemos tenido ninguna de estas que dices, no, es que hemos merecido más. Le queda trabajo por hacer a Xavi, indudablemente. Vamos a ver qué piensa ahora. Antes de escuchar la Jota, yo creo que da para cambios ahora en el descanso, ¿eh? Hay que romper el medio campo que está tieso. Romeu, no entiendo la función de Oriol, no lo entiendo. No entiendo qué hace ahí delante de la misma línea de pase
recta de Frenkie, no se le abre, no se ofrece seriamente. Recién, no sé si lo viste, luego que había un momento como que en la posición de interior derecho no había nadie. ¿Me entiendes? O sea, sí, pero es... Él, si se quedase por detrás, o sea, los dos centrales más Romeu, como de escolta, como, o sea, simplemente estoy detrás de... Y deja a Frenkie que aparte de iniciar, que vaya hacia arriba, y que coja el interior derecho, que coja las posiciones de los aclarados que Frenkie cree oportuno. Entonces te diría, está en buena posición táctica, pero es que está estorbando. Para mí en el mediocampo, Oriol hoy está estorbando. Eso digo. Por eso yo lo quito. A ver, miro el banquillo. Tengo a Astrálaga, Araujo, Rafinha, Joao Félix, Marcos Alonso, Gundogan. Podría ser un partido para Gundogan en lugar de Oriol. Koundé, Fermín, también otro que me parece que podría meterse ahí en esa zona. Sin lugar a dudas. Sí, yo creo más en Fermín, que es para que rompa Fermín por Romeu ya. Sí, pero para... Ya, para Xavi. Salir, no, ya, Xavi, no se puede jugar tan mal. Vamos a hablar claro, no se puede jugar tan mal, ¿eh? No se puede jugar tan mal con estos nombres. Está jugando muy mal el Barça. Sí, yo, vamos a ver, comparado con los partidos precedentes, te diré que no estamos en el 2 ni en el 3 sobre 10. Estamos en el 5, 5 y medio, no llegamos ni al 6, vale. Pero no estamos tan jugando tan mal. Lo que pasa es que hay que hacer ese tipo de movimiento que te permita darle contestación al Rayo Vallecano, porque si no, ellos presionan arriba, se sienten cómodos. Frenkie juega, se tiran atrás, se sienten cómodos, porque están tapando todo prácticamente. Sí, sí. Bueno, somos más de 15.000 amigos que te quieren escuchar, Jota, que te quieren ver y que quieren prestar atención a tu palabra con respecto a este Rayo 1 Barça 0. Me encantaría de verdad, el Lobo, ser tan optimista con lo que estoy viendo. Pero para mí esto es un auténtico desastre. Tú estabas diciendo un 5, un 6. Para mí es un 0. Te aplaudo, absoluto. Te aplaudo, Jota, te aplaudo. Sí. Pero absoluto. Y es que estaba ahora repasando mientras comentabais. El Barça creo que no ha disparado ni una vez a puerta. Una de Lamin, que ha hecho una acción contra el Rayo. Que sí, que el Rayo es un buen equipo y tal, ¿eh? Pero es que claro, yo veo los jugadores que tenemos y digo, joder, ¿no hemos disparado una vez a puerta? ¿De verdad? Mira, yo te digo una cosa. Futbolísticamente es obvio, es evidente que estamos mal. Estamos mal. Los motivos, pues no tengo ni idea. Yo no sé tanto de fútbol como para esto. Mi opinión es que no puede ser que esté solo Frenkie de Jong en salida de balón, que no encontremos pases entre líneas con Pedri. Estamos jugando con un jugador menos en el mediocampo, que es Oriol Romeu, que no entiendo su posición ni su función durante el partido de hoy. No estamos encontrando a Valde y a Joao Cancelo sorprendiendo por laterales, por banda, doblando tanto a Lamin como a Farrán. No entiendo cómo a un jugador como Lewandowski no le hemos nutrido de balones, que es lo que hace bien, que es rematar balones. No entiendo cómo Christensen e Íñigo no están haciendo la superioridad en salida de balón con sus jugadores. Infinidad de cosas deportivamente podríamos hablar, de futbolísticamente, que estamos horrorosos. Lo que hay una cosa que es que me fastidia, me revienta y no me puede cabrear más. Estoy viendo, no te diré 11, pero estoy viendo un equipo pasota. Y eso no es que no me entra en la cabeza. Y en detalles, en pequeñas acciones, estoy viendo un equipo pasota. Estoy viendo a 11 tíos pasotas. Y es que no me entra en la cabeza. O sea, tú puedes jugar mejor, puedes jugar peor. Si te gana el Rayo porque te has dejado la vida y te gana, porque te han metido un golazo como el que te han metido, le das la mano, te coges el avión y mañana a entrenar. Pero es que no es el caso. Yo no estoy viendo 11 tíos que se estén dejando la vida por ganar este partido. Y eso es inadmisible. Inadmisible. Si queréis, hablamos de fútbol, de qué se tiene que hacer bien. Lo que no puede ser es que te dan 3 minutos de añadido en la primera parte y de los 3 minutos íbamos andando a recoger el balón para sacar una falta. Yo me cago en mi vida para ir a buscar el balón e ir cagando leches. Pero no en el minuto 46, en el segundo 5 de partido, el Rayo tiene que ver en mis ojos que yo he venido a Vallecas y se tienen que cagar solo con verme la cara. Y esto no está pasando. Yo quiero 11 tíos que se dejen la vida en el campo y que desde el minuto 1 digan los del Rayo, la que se nos viene encima hoy. Porque estos han venido aquí cabreados a ganar el partido, ¿eh? Y estoy viendo un equipo pasota. Y por aquí sí que no paso. Por aquí sí que no voy a pasar.
O sea, yo lo que quiero es 11 tíos que se dejen la vida por ganar. Que luego puedes ganar o puedes perder porque juegas contra un equipo bueno, porque no sé qué y porque no sé cuánto. Pero quiero 11 tíos que se dejen la vida. Y yo espero y deseo que ahora en ese vestuario haya alguien que pegue 4 chillidos y que levante a alguno del cuello. Por aquí, por la camiseta, y que lo levante. Pero que lo levante de verdad. Y le diga, aquí se ha venido a ganar, que esto es el Barça, ¿eh? Esto es el Barça. Y luego si nos ganan, les damos la mano. Pero aquí nos vamos a dejar la vida. Quiero 11 Puyols, quiero yo. A ver si me entiende lo que estoy diciendo. Y si hace falta que sea Xavi, y si hace falta que sea su hermano, y si hace falta que sea Araujo, si hace falta que sea Pedri, o que sea quien tenga que ser. Pero que haya alguien en ese vestuario que diga, me cago en todo lo que está pasando hoy en la primera parte, ¿eh? Ya está bien, ya está bien. Ahora vuelvo. Bueno, contundente, ¿eh? Se fue, ¿eh? Se fue, ¿no? No, ha ido un momento fuera. No, pero lanzó los cascos y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque la verdad, Lobo, está jugando. Yo creo que estáis jugando cada vez peor. Demasiado pesimistas. Luego, cuando en la segunda parte, si pasa algo al revés, no os subáis al carro de decir, no, es que Xavi ahora les ha metido en la cabeza. No, no. Los chicos tienen actitud y la pregunta que le iba a hacer a Jota es: no, ¿a quién coges del pecho? ¿A quién coges del pecho? La pregunta que le hice a Jota es ¿a quién coges del pecho? Quiero que me diga alguien que no quiere estar hacer las cosas bien o que está en plan pasota. Por eso a Jota lo quería ahí ahora sentado. Matías, con tu permiso, que eres el director del programa ahora no, mismo. No. Yo solamente acompaño y cuento lo que pasa. No, pero... Bueno, ahora vuelve Jota y se lo dice. Hemos bajado. El nivel no es el mismo. Pero nosotros no estamos, yo no veo un equipo, yo veo al equipo capaz de darle la vuelta a esto. Pero hay que hacer alguna modificación, ¿Y qué significará eso? ¿Que entonces tienen más actitud? Ya no, hombre, no, yo los resultadistas hace tiempo que los dejé a un lado. ¿Que no estamos jugando bien? Perfecto. Pero que no hay que matar a nadie, simplemente hay que cambiar la posición de un jugador. Si está mal ubicado, que eso se encargará Xavi, pero sobre todo hay que darle otra sensación de autoridad en el centro del campo para la repartición del juego, porque todo recae sobre Frenkie de Jong. Sí, entonces, y te voy a decir más, no Frenkie recibe muy atrás, Y obviamente tiene el ritmo después de una inactividad de casi 2 meses, Lobo. Pero se le ve bien, ¿eh? Sí, se le ve bien. Pero físicamente es un superdotado. No, sí, yo no estoy diciendo que está mal físicamente. Digo, para mí. Lógico que el ritmo no sería el óptimo por la consecución de partidos. A ver estas estadísticas. Por las interrupciones y los fallos. A ver, Mati, estas estadísticas. Posesión favorable para el Barça. Pero a ver, vamos a ser claros. Porque, como dice el jefe, Milonga, ¿no? 63% de Milonga porque no hubo ninguna posesión seria en los últimos 30 metros del campo. Ninguna. No ha habido ninguna. Y lo que dice. Intimidación ofensiva no hemos tenido. Ahí sí. Mira, intimidación no. 4 remates a puerta para el Rayo, 2 para el Barça. En corners, 1 para el Rayo, 2 para el Barça. En falta 5 el Rayo, 7 el Barça, y poco más. Yo te digo, para mí gana bien el Rayo. ¿Por qué? Porque es un partido de disputarlo, de pararse bien, aprovecha un balón parado, yo creo, una orden directa de Francisco, es decir, tiren a puerta, probémoslo a portero, porque no ataja seguido, porque no es el titular. Y bueno, le sale un zapatazo que antes ya había probado Trejo en el primer rechace. Y la toma Unai y marca el gol, ¿no? Y sí, también en el primer minuto prácticamente, o los 2 primeros minutos, se le fue arriba. Sí, ya sabemos. Ahí está Jota, ahí está Jota. Sí. Ahí volvió. Jota, perdón. Jota, no me pidas perdón, tienes razón, Jota. No, cada uno tiene su apreciación. Pero Jota, ¿a quién coges del pecho en el vestuario? A todos. A todos y a cada uno de ellos. ¿A todos? A todos y a cada uno de ellos. Hombre, a ver. Lobo, a todos y a cada uno de ellos. Te estoy diciendo, futbolísticamente, hay jugadores como Pedri, como De Jong, como Lamine, que están haciendo lo que tienen que hacer. Yo no te estoy diciendo eso, Lobo. Yo te digo, yo he jugado en el fútbol modesto. O sea, yo no he llegado a jugar ni muchísimo menos en categorías como has estado tú, ni de coña, ¿vale? Yo jugaba en el Polvoritense, Unión Deportiva Polvoritense, en zona franca, ¿vale? Muchísimos partidos, por no decir todos. Sí. Jugamos contra equipos que eran mucho mejor que nosotros. En nuestro campo no nos ganaron en 2 años seguidos. Y no era por fútbol, ¿eh?
En el túnel de vestuarios, cuando pasábamos la revisión médica, los equipos venían y decían, la que nos espera hoy. Y no decíamos absolutamente nada, era la mirada, Lobo. Y yo te estoy seguro que tú has ido a campos que has dicho, tú quizá no, porque yo te conozco y sé que tú eres de los que ibas, pero que compañeros tuyos seguro que hacían, uff, cuando escuchaban el aluminio, el taco de aluminio, clac, 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 y veía el central con la barba, con las medias bajadas, que te miraba, ¿eh? ¿Cuántos delanteros compañeros tuyos decían, uff, es que, mister, me duele aquí un poco? ¿Cuántos? ¿Sabes de qué te estoy hablando, Lobo? Sí, pero sí. Y yo me refiero que yo quiero 11 tíos así. Porque el fútbol ya vendrá. Porque estoy seguro, con Xavi el fútbol va a venir. Pero de mientras, no podemos ir perdiendo 1-0 en el campo del Rayo, ni que el Mallorca nos dé problemas, ni que nos gane no sé quién, ni que nos gane otro. No puede ser. Quiero 11 tíos que pisen bien el aluminio, que se escuche. Y que cuando salgan, es que quiero sangre en los ojos, Lobo. Es que lo necesito, de verdad. Es que me fastidia. Estoy viendo aficionados del Barça que han ido hasta Vallecas, que se han gastado un dinero esta mañana para ir hasta Madrid. Y me jode, me fastidia ver a 11 tíos un equipo pasota. Es que no lo tolero, es que no me duele. No lo entiendo, no lo comprendo, de verdad. Pasota, no, vamos a ver, es que cómo puede ser pasota... Hombre, un equipo Barcelona que no dispara ni una vez a puerta. Es un equipo pasota, Lobo. Un equipo que no ha generado el fútbol en el tres cuartos de campo hacia adelante. ¿Y el Rayo sí? ¿Y el Rayo sí ha generado algo? No, el Rayo tampoco ha hecho grandes cosas, pero por lo menos pues ha tenido una idea clara, que es no entretengo el balón ni busco incluso no centrar. También tiene una baja importante con Álvaro García, pero... Me refiero que chutar desde fuera del área pues es una premisa, está clarísimo también, y han encontrado el gol. Pero yo no, vamos a ver, si ahora el Barça sale y hace una segunda parte entonado, bien técnicamente y todo eso, y logramos superarlo, ¿qué dirías? ¿Qué diría cambiando yo? Una pieza, cambiando una pieza, que yo la cambiaría, ya se lo he dicho a Mati, que por ejemplo Fermín o Medal o Gundogan, ¿sí? Y fuera Oriol. Porque Oriol no está interpretando bien lo que está evidente. Haciendo Frenkie, y está incluso estorbando, cosa que nunca me gusta decir de un profesional. Pero efectivamente, en el Girona, nunca le vi en mi vida hacer eso. Y está como bajo de autoestima, está como perdido, eso es. Quiere hacerlo, pero no le sale. No sé, yo me refiero a... No sé, me escucho con mucho eco, compañeros. El tema es, si yo entro en ese vestuario ahora, yo lo primero que haría es, durante 5 minutos, que nadie hable. Todo el mundo callado. Perfecto. Y a partir del quinto minuto, me pongo a chillar como un histérico y le digo, yo no os voy a explicar nada de fútbol, porque llevo una semana explicando lo que tenéis que hacer. Aquí hay 8 tíos en el banquillo que quieren entrar. Entonces, o me demostráis ahora mismo, los siguientes 45 minutos, que sois jugadores para representar la camiseta y el escudo del Barça, o os juro por mi vida que conmigo no jugáis ni un minuto más. A partir de aquí, haced lo que queráis. Vas a tener al vestuario en contra, ¿no? Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Que alguien del vestuario se cabree. Eso es lo que hace falta. Por eso están los veteranos. Se prepara, claro, Gundogan, ¿eh? No va a entrar desde el inicio del segundo tiempo, pero ya está calentando. Agiliza ahí el Onga. A ver, Gundogan. Pues para mí el cambio es Gundogan o Fermín por Oriol. Por sí. Oriol, pero claro, claro. Pero... Quiero ver dónde se sitúa Oriol. Bueno, Oriol quiero sigue. Ver cómo se sitúa Oriol. Lobo, perdona, solo una cosa, ¿eh? Que es que a veces yo no sé si me pongo muy nervioso y no sé, a lo mejor no me explico. Yo lo que veo que en esta falta de equipo, o sea, lo que echo de menos en este equipo es alma, es, no sé cómo te lo diría. Sí, corazón, garra, sangre. Corazón, sangre. No, pero venimos de dos partidos reacción. Que nos han defraudado mucho. Arrancó. Estás un poco. Pues, arrancó el segundo tiempo, pelotazo largo de Luis León. Devuelve de cabeza Cancelo. Ya estamos viendo la segunda parte de Rayo 1, Barça 0. La falta sobre Oriol Romeu, arremetía con todo Unai. Habrá tiro libre para el Barça en su campo por la derecha. Va a efectuar ese lanzamiento Joao Cancelo. Otra vez. Todos quietos, ¿no? Tío, otra vez. Sí. Otra vez. Christensen, Iñaki Peña. El fastidio de Jota. El Barça arranca la segunda parte.
buscar el empate. Se adelanta Íñigo Martínez, lleva la pelota hasta el medio. Sigue Íñigo, busca el pase hacia Romeu. Romeu ahora para Frenkie. Frenkie con lo que puede la llega a tocar hacia Valde. Valde que recorta para adentro. Sigue Valde, abierto a Ferran. Valde lo puede buscar a Ferran. Ahí está Valde. Sigue Valde, se la entrega al tiburón Ferran Torres. Pase atrás para el príncipe Frenkie. La tiene De Jong. De Jong para Ariel Romeu que está sobre el círculo central. Romeu que va por un lado, va para el otro. A ver qué hace. La va a entregar ahora para Íñigo Martínez. Atrás para Íñigo Martínez. Nunca un pase comprometido de Oriol Romeu hasta el momento. A ver Romeu, tapame la boca. Se viene Oriol. Un minuto de la segunda parte. Toquecito mal dado para Frenkie de Jong, que estaba muy marcado por Trejo, que lo persigue, que lo muerde también a Oriol Romeu. Falta de Trejo, dura falta y para tarjeta. Claro. Tiro libre para el Barça. No se ha molestado el argentino. Sacará rápidamente la falta Romeu. Juega para Íñigo Martínez. Todos quietos en el Barça. Yo lo veo como un equipo quieto. Veremos si mejora. Valde. Valde ahora tiene la pelota. Se la da atrás a Íñigo Martínez. Segunda parte gana el Rayo 1-0. Que el gol de Unai López. A los 39 minutos. Se adelanta Frenkie. Frenkie que sigue. Frenkie que va. Toca el medio. Mal pase. Corta Unai. Puede ir Trejo. Quiere levantarla sobre Romeu que va al suelo y gana. Frenkie la domina. Ahora toca la pelota hacia el costado derecho. Cancelo. La entregó para Lamine. Encara Lamine. Se viene por la derecha. Recorta para su zurda. Toca atrás para Cancelo. Cancelo a ver qué hace. Busca el tiro con zurda. Tiró. Bueno, probó. Hay que tirar de afuera. Se fue por arriba. Pero había que probar. Sí, muy bien. La verdad es que con rosca se le fue un poquito por encima de la escuadra, pero muy bien Cancelo. Vamos, vamos a ver, va. Sacará el Rayo. Es que no había tirado así en esa, en la primera parte el Barça. No había probado, no había buscado. No. Exacto. Sacará Dimitrescu, se toma su tiempo, es lógico. Con tranquilidad va Dimitrescu a hacer el lanzamiento en largo. Busca Isi, la tiene Isi. La deja mal y corta, por eso Íñigo Martínez. Y ahora Valde. Valde más atrás. Se la deja a Íñigo Martínez, que se va adelantando. Íñigo con la pelota, lleva el cuero hasta la línea media. La deja en la derecha para Christensen, que también se adelanta. Delante de él está Lamine Yamal. Cancelo que va casi como interior derecho. Amaga Lamine, no puede, ante la marca de Pacha. Firme el uruguayo. La deja Unai López. Unai para De Frutos. De Frutos que quiere, la deja cortita para Camello. El 9 que se tiró a la izquierda. Lamine que va a la presión. Unai, Camello, la conexión. Otra vez sigue tocando el Rayo con Trejo, con Camello. Quiere ante Romeu, buscó tirar un caño. Romeu se la lleva por delante. Se planta ahora Oriol, busca el contacto. Y es falta de Camello para la salida del Barça. Juega rápido. Juega rápido Oriol Romeu. Se la entregaba a Frenkie de Jong, que va con su elegancia llevando la pelota en diagonal. Todavía en su campo. Cambia el ritmo. Sigue Frenkie al suelo. Sin falta Oscar Valentín. La perdió Frenkie de Jong. Se viene con la pelota Isi Palazón. Ahí va Isi. Recortó para adentro. Libre estaba De Frutos. No lo vio Isi. No la soltó. Se la entrega finalmente Unai. Unai que la da hacia la izquierda para Pacha. Pacha Pino otra vez por Unai López. Unai el autor del gol. Domina contra Pedri. Giró Unai. Arrió. Movió los brazos y lo impactó a Pedri. Cobra falta el árbitro. Pierde la posesión el Rayo. Sí, ha llevado demasiado el balón Frenkie, pero cuando ve un aclarado, claro, quiere explotarlo porque tiene muy, muy buen cambio de ritmo. Y esta vez Valentín se lo adivinó. Valde con la pelota, en tres cuartos, la entrega para Pedri. Pedri que la tiene, la deja para Cancelo. Cancelo con la bola, ahora la entrega a la derecha para Lamine Yamal. Espera Lewandowski, una que le tiran a Robert Lewandowski. Claro. Lamine para Romeu, Romeu para Lewandowski. Lewandowski de espaldas toca, juega de primera para Frenkie. Frenkie con Valde. Robert sale del área para recibir de frente. La tiene Robert Lewandowski, controla, deja otra vez para Valde. Ferran entonces se cierra para adentro, va. Ferran se la deja a Romeu. Romeu que la deja cortita para Cancelo. Cancelo con Christensen. Christensen que no busca el área, no se animó a dejársela a Ferran, se la daba a Lamine, dobla Pedri, lo tiene Cancelo. Cancelo para Pedri. Pedri en el área. Vamos, pase vamos. Bárbaro, ahí está Christensen. Mira corner, quién fue corner, al área. Corner, Christensen corner. Y Mumy lo corta el córner. Christensen bueno, tuvo que romper línea. Saque de esquina. Ahora está claro que el Barça lo que ha hecho es embotellar al Rayo Vallecano atrás. Sí. O sea, ahora es otra, al menos futbolísticamente es otra historia. Córner para el Barça. A ver esta. Va a levantar el centro. Ferran Torres, el tiburón, quiere morder en el córner. Se hace cargo. Espera Christensen. Será ahora, será en esta con la fuerza aérea. El empate vino al centro de Ferran.
Gundogan, la quería Íñigo, dan Trejo la espalda, no se va la pelota, le queda Unai López, Unai para Trejo, va a salir por la derecha, lo presiona Íñigo sin Martínez, falta, sin falta, lo persigue, sin falta. Íñigo lo atora, bien sobre el santiagueño, sigue metiendo Trejo, se la van a robar, Frenkie también eso luchaba, es, eso el rechace, Barça hay ahora, que meter Barça lo que pedía, Jota, con el cuchillo. Con uña y diente ahí, pues metiendo, el fútbol, hincando. El cada día es más táctico y yo lo sé que cada día es más táctico, pero. Sí, pero la esencia. A renunciar a la parte emocional. Totalmente. Es importantísima la parte emocional. Pedri entra en línea, juega para Lamine, al suelo Pacha. El Barça empieza a encontrar caminos, parece, en busca del empate. Pacha igualmente la rechaza, le queda de fruto, se le va Romeu. Esa. Falta tarjetita. Tarjeta dura, falta de Oriol Romeu. Llega muy tarde, amarilla, amonestado. Viene el árbitro que conduce bien el partido. La falta sobre de frutos que se iba, saltó todo el banquillo del Rayo a pedir esa falta. Amonestado Oriol Romeu. Coño, pues hacen lo que tienen que hacer. Hacen lo que tienen que hacer. Claro, bien hecho. Tiro libre para el Rayo, apenas cruzando la línea media. Fue dura la falta. Venga, ¿eh? Gundogan al campo, Fermín al campo ya, ¿eh? Venga. Sí. Minuto 51. No demore más, Xavi. Estamos pasando los minutitos y vamos 1-0. Anímese, no demore más. Quedó en el suelo de frutos. Se queda un poco allí. Francisco, que aproveche, le habla a Manuela Montero. Pedí algo más, me parece que con la amarilla estaba bien. Que no era para roja. Ya es suficiente. Claro. Amigas y amigos de Chiringuito Live que nos acompañan. Los casi 15.000 que están del otro lado. Dos amonestados en el Barça, Pedri y Romeu. Sin amarillas en el Rayo, que ganó 1-0. De frutos que se recupera, que se pone de pie de a poco. Hay tiro libre para el Rayo. Cambio en el Barça. Urgente. Romeu no, fuera. Hay alguien. Ahora creo que ha sido Gundogan que se ha quitado el peto ya y ha ido directo al banquillo. Gundogan por Romeu, urgente. O Fermín por Romeu. Pero era creo cambio que para era el descanso. Gundogan, No, digo, pero. Sí, Gundogan ya lo vi, que estaba más preparado, elongando. No, y la tarjeta encima. Claro, lo condena. Pero no tenía que haber salido a jugar el segundo tiempo como estaba. Le va a pegar Unai López. La falta desde la izquierda. La va a adelantar a Chica el Barça. Lo saca del área al Rayo. Va a ir por la azotea Lejeune, la cuelga Unai, buen centro al punto del penalti, la despeja Christensen, completa Ferran, quiere salir Balde, tiene que correr Balde con la pelota, allá va Balde, la entrega al medio, la jugó para Pedri, invente, no, Pedri así no, la soltó mal y la saca desde el fondo rápidamente, Valiu casi el relevo y la toca Oscar Valentín para Mumin que volvía, se queda a la izquierda Mumin, la pone debajo de la suela, la serena, la toca por Unai y este más atrás. ¿Salimos? Para Dimitrescu. Por favor, ¿podemos salir? Ahí, salga. Salga, Barça. Por favor. Salga. Pelotazo arriba. De cabeza Christensen. Baja la bola. Frenkie que la controla. Se la deja Íñigo Martínez. El Barça va de a poquito. 8 minutos. 1-0 pierde la segunda parte. Ahí va Íñigo. Con la pelota dominada. No tiene pase claro. Lo busca Romeu. Romeu de primera. Atrás para Frenkie. Cambio urgente, Xavi. Dale. Cancelo para Lamine. Lamine que encara, Lamine que va, Lamine es muy zurdo, recortará para adentro, Pacha que lo vigila, le descubre el perfil, la toca Lamine atrás para Romeu que la pone, cabezazo de Ferran y fue buena esta, fue muy buena Ferran, pasó con la cabeza ante los centrales, le ganó la posición y cabeció las manos de Dimitrescu, pero fue buena de Romeu también, que puso un buen centro, la presentó bien, está habilitado. Ah, no gira el cuello, o sea, es para ir al segundo palo. Más con la frente. Falta que un poquito más de potencia, no de Lobo, para que pueda que llegue a cabecear mejor, quizá. Es colocación. Colocación. Al sitio donde Dimitrescu no está tapando. Pero lo que pasa es que es más arriesgado que tirar, que rematar de esa manera. Sí, yo estoy de acuerdo. Frentazo y en la otra dirección. Pedri que presiona ante Pachaspino, Lamin que también va, saca la pelota Oscar Valentín, le queda de frutos, la pisa de frutos, la cuida, la deja para Pacha, Pacha que la pisa, la saca del campo, la quiso levantar y dejarla, pero no, se le fue, el Barça presiona, el Rayo también va a estar cansado, va Joao también, Bueno, los cambios, Gundogan, lo quiero cabreado, por Romeu. Lo quiero cabreado a Joao hoy, lo quiero cabreado desde minuto uno. Otro que me tiene cabreado que tapar la boca, titular, Cerrame la boca, Joao. Entra Gundogan por Romeu, Ferran afuera, adentro Joao Félix. No esperaba el cambio Ferran, me parece. No. Por el resto, el rostro.
a la cancha, maravilla, tapame la boca. Vino Pedri, Pedri para Lewandowski, de tacón. Lewandowski lo quiso ubicar a Joao Félix, a Cavallio, busca en el medio campo, Trejo no puede, corta Cancelo, se frena bien con la pelota, habilita Christensen que cruzó la línea media, la deja para Lamin, Lamin de primera, ahora para Cancelo, Cancelo al medio para Gundo con la primera que toca el Panzer alemán, la juega hacia el medio Cancelo, Cancelo para Íñigo Martínez, Íñigo con Frenkie, Frenkie con la bola, se la da a Gundogan, Gundogan para Frenkie, Frenkie y abierto está Balde, ah, más abierto Joao Félix, pasa la pelota por los pies de Robert Lewandowski, que de espaldas descarga, toca bien para Balde, Balde para Gundogan, le da circulación a la bola el Barça, Gundogan atrás para Íñigo Martínez, Íñigo que busca pase bien entre línea para que vaya Joao Félix, atención con esta, se viene el ataque Lewandowski, está por la izquierda, va a meter el centro, camino los roles, va para la mil, cabezazo de Pedri por arriba, cabezazo de Pedri por arriba, pero es otro Barça mejorado, el Barça 11 minutos, se acerca el empate. Vamos. Mira Lewandowski cómo cambió el perfil, ¿no? Y no, pero qué lástima que el que centra sea que tiene que rematar. Lewandowski, claro. Sí. Claro, por eso decía. Pero la verdad es que estamos con más fluidez, más velocidad, me refiero, en el tres cuartos de campo. Y ahí es donde estamos. Estamos jugando ahora mismo como si faltase un minuto para acabar el partido. Y eso es muy importante. Eso es. Autoridad, eso determinación, es. ¿No? Pelearla, lucharla. Sí. Sí, lo que pasa es que a mí, yo soy de los que prefiero que la gente, si tiene el balón, sepa utilizarlo. Si soy extremo, sepas hacer daño. Si soy, ¿sabes?, delantero centro, saber que los compañeros tienen que alimentarte. Prioridades que en el fútbol son muy importantes también. Mucho también la actitud, desde luego, porque eso mentalmente es... Bien, Lamin, bien, Lamin. Pase para Lewandowski. No, no se animó Robert a girar para el mismo. No, Robert. La deja pasar y sigue corriendo. Claro, se excedió con la descarga, buscando a Pedri. Era para girar, para quedarse él de frente al área. Exacto. No si vio, el Barça no, le pone este ritmo, el Rayo no va a aguantar. El empate va a llegar. El empate va a llegar, Jota, sí. Se nota. Al suelo Unai López también, Lamin. La pelota se va por el costado. Saque de banda para el Rayo, que tiene futbolistas cansados. Uno dicho de ellos, Pacha. Cansados y listos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por supuesto. Tener oficio, saber madurar pues una falta, un saque de banda. Sí, sí. Están haciendo lo que tiene que hacer un equipo avezado. Sigue. Por más que cayó un hombre que es Camello. Se va con la pelota Gundogan. 13 minutos. El Barça domina. Ahora sí el juego. Va Frenkie. Frenkie para Gundogan. Gundogan se adelanta bien. Va por la calle central. Gundogan la deja hacia Joao Félix. Y el árbitro para el partido vete porque Camello ahí está en el vete suelo. Vete por ahí, tío. Vete por ahí, tío. Es lo que te he dicho. Es que no hay nada, por favor. Que pare el partido por esto. Ahora 5 minutos más ahí, de verdad. Por favor. No tiene nada, ni nada. No, pero va a jugar con eso, va a jugar con eso. Cada vez que haya una falta, un minuto más. Cada vez que haya una falta de estas así, de este tipo, un minuto más, claro. Es que es la única manera de hacer una arbitraje. Sí, pero el árbitro no puede caer en eso. El árbitro es el juez que tiene que impedir que pase esto. Gundogan entregándola para Lamin, Lamin para Cancelo, Cancelo por el medio, lo habilita Pedri que va al área, Pedri para el centro y el gol, Pedri se desvía y es córner, tiro de esquina. Pedían faltas de Pedri en ataque, ¿no? Cobró eso. Falta de Pedri en ataque cobró. Sí, señor. Es lo que ha visto, sí. Ahora lo vas a ver sobre Pacha, ahí. A ver, no, ahí no hay nada. Por favor. Se cobró falta por eso. Muy ligera, pero. Ah, no, Munuera, no, no, no invente cosas que no por son. Por favor. No, Munuera, no. Por favor. No, lo que no es no se puede inventar, ¿eh? No, por favor. Por favor. Le ha rozado un poco, pero no, ha sabido tirarse el Pacha. Señores, no. Claro. No. Saca Dimitrescu. ¿Cuánto? 14 de la segunda, 1-0. Pelotazo para Camello, se pasó Íñigo. Y el Rayo, te has dado cuenta que no cruzó la mitad del campo en esta segunda parte, ¿no? Ya. Pero hay que estar muy atentos porque ahora la... ¡Ojo! Salía Iñaki, Íñigo Martínez, presionaba Camello, Íñigo. Falta de Trejo. Empuja Trejo. Tiro libre para el Barça en la salida por la izquierda en su defensa. Decías luego, perdón.
Sí, no, que vamos a hacer una interpretación correcta, me refiero en modo Barça, no entrar en ese, en esa pérdida de nervios porque están perdiendo el tiempo y todo esto, que es lo que van a hacer, desde luego. Entonces, pues hay que estar centrado en la pelota y en no perder este ritmo que tenemos ahora mismo. Bien, Lewandowski chocando ante Mumy, le queda Joffer y falta de tarjeta. Falta de tarjeta. Sácasela, sí, de Óscar Valentín. Lo baja Joao Félix. Se equivoca Monera Montero. No estuvo, sácale, que es tarjeta. No estuvo severo. La toma Joao Félix. Se hizo la falta rápida. Aquí juega Joao. La dejaba Valde. Valde para Joao Félix. 15 y medio de la segunda parte. La tiene Frenkie de Jong. Pierde el Barça en Vallecas. Gira bien Gundogan. Va Gundogan. Me gusta. Gundogan por abajo. Valde que la quiere. Le quedó atrás. Le quedó en el tacón y la perdió. Saca como puede Unai López. La toma Isi ya en posición de lateral derecho. Isi rechazando la pelota. No tiene ataque el Rayo. Está muy hundido. La tiene Cancelo. Se olfatea. Se huele. Se viene el empate. Este es Frenkie. Frenkie para Valde. Aquí la tiene Frenkie. Frenkie con Gundogan. Gundogan con la pelota. Gira el panzer. Solo Joao. Sí. Joao al área. Valio que corta. Más metido adentro Valio. Le queda a Valde. Valde para Gundogan. Mete, rompe Isi. Y le queda Trejo. Trejo que hace una pausa. Gira hacia el medio. Se la entrega a Valio. Valio más atrás. Tiene que reventarlo a Valentín. No tiene ataque el Rayo. Queda corto el lanzamiento de Óscar. Devuelve Gundogan. Es el momento del Barça. Se viene. Falta de Pedri. Tarjeta. En la segunda seguida de Óscar Valentín. No amonesta el árbitro. Solo cobra falta sobre Pedri. Pero qué broma es esta. Sí. Y la segunda seguida de Óscar. Es que las dos son de amarilla. Sí. Las dos son de amarilla. Y no enseñaron ninguna de las dos. Tiro libre para el Barça. Mientras tanto, Lejeune y Lewandowski estaban agarrándose aquí abajo y reclamaban una falta al polaco. Sí, menos mal que solo ha sido el agarrón y tal, y por una amarilla no lo van a expulsar, pero cuidado. Ah, mira, ya se lo han dicho. Lejeune Lewandowski. Advierte a los dos el árbitro del partido, Manuela Montero. Bueno, le va a pegar Gundogan. Se olfatea, se huele, te lo dije. Puede estar el empate en esta. Subió Íñigo Martínez. Atención, la mete Gundogan. La metió mal Gundogan. Devuelve Camello a la frontal del área de cabeza. Le cae la pelota a Cancelo. El portugués con la bola. No sale para adelante. Toca atrás para Iñaki Peña. La presión es de Trejo. Iñaki que la cambia rápidamente para Gundogan que volvía. Va Gundogan. Se la da a Valde. Valde cruza la línea media. Va por izquierda. En Vallecas gana el Rayo 1-0. Por el gol de Unai López en la primera parte, pero la pelota, el dominio ahora en la segunda mitad del Barça que juega con Frenkie, que toca para Gundogan por el medio. El Barça que va, pasa a Valde, lo vio bien Gundogan entró bien en el partido. Me gusta el Panzer como está hoy. Va para Valde, Valde para Frenkie. Frenkie que mira al área, a ver qué hace. Sigue Frenkie, se la da Gundogan que se adelantó. Gundogan ahora para Christensen a la derecha para Cancelo. Cancelo para el medio, amaga, finalmente toca a la derecha para Lamine. Lamine que recorta para adentro, busca Cancelo. Mal pase de Lamine y pérdida del balón. Y va con la pelota acá de Frutos, quiere llevársela. Pedri se la pellizca, mete Lamine, vuelve bien Lamine. La frena contra la línea lateral, la toca para Pedri. Y el Barça que va, y otra falta ahora de Pacho Espino. Y por reiteración, amarilla para Espino. A ver. Primer amonestado en el Rayo. El uruguayo Espino. Bien Lamine porque había perdido él la pelota y volvió, marcó. Y la importancia de dominarla sobre la línea lateral y dársela a un compañero. Bueno, otra falta que va a llover sobre el área del Rayo. Que sufre a esta hora. Que aguanta como puede. Vamos, Íñigo. Atención con Íñigo Martínez. O con Christensen. Será de cabeza, será ahora, será en esta. El empate, el centro de Gundogan. Bueno, el centro para Íñigo. Y de cabeza, joder, desviado. Le quedó un poco muy arriba. Pero se elevaba bien Íñigo Martínez. Otro aviso del Barça. Sí, dos deditos más abajo hubiese sido perfecta. La cogí un poquito arriba, ¿eh? A ver. Sí. Y... le da con esto, no con la frente. Nada, dos dedos. Sí, y le da así, en vez de así. Joder, qué lástima. ¿Cuántos somos, Jairo? Contame. Se viene Bebé. Al campo, Bebé. En el Rayo Vallecano. Cambio en el equipo de Francisco, que arroja la pelota al otro lado para Camello. Bebé que entra para tirar.
Otro que entra para tirar. Lo van a probar Iñaki Peña. 16.000. Gracias, 16.000. Somos Jairo. Gracias, queridos. Gracias a todos los que están del otro lado. Qué bien, Pedri. Aguantó la marca de Oscar Valentín. Salió bárbaro. Bien, Robert Lewandowski que gira. Y si lo persigue. Y si llega tarde, casi le hace falta. Falta. Falta, tarjeta, falta. Tarjeta, tarjeta, y hay mucha reiteración. Tarjeta. Tiene que amonestar el árbitro otra vez, claro. Ponga orden. Sí, sí. Ponga orden, Munuera. En la segunda toca el balón, pero en la primera falta que le hace. Claro, toca balón, sí, pero claro, puedes tocar balón y hacer una falta clamorosa, de cómo. No, pero, sí, sí, quiero decir que la falta es anterior, lo que pasa es que claro. Deja la ley de la ventaja sí, y sí, entonces sí, sí. Y si dice, no, si yo toco el balón, ya, pero si no te está pitando eso, te está pitando la garra anterior. Las tres que has hecho antes. Tiro libre para el Barça. Recto al área, no, la metió Gundogan, la jugó corta para Frenkie para un lado, para el otro, se la devuelve a Gundogan, el Barça quiere el empate, 20 y medio, Cancelo con la pelota, la deja para Lamín que va a encarar, sigue Lamín, Pacha que marca, Lamín para adentro, jugó para Pedri para Lamín que le queda fuera del área, la deja para Valde, mal control, igual insiste el Barça, Valde, la deja para Frenkie para Gundogan, sigue tocando el Barça, pero retrasa el cuero, todo el Rayo Vallecano está en su campo, refugiado, la domina Frenkie para Joao, la aguanta Joao Félix, tapame la boca Joao, cerrame la boca si puedes, dale, hace algo, la tiene Gundogan para Frenkie a la izquierda, puede jugar con Valde, ahí está Frenkie, se amaca, se la deja Gundogan, se asocia nuevamente, va al parcer, rompe entre línea Frenkie que buscaba, pero va para De Jong para Lewandowski para Gundogan, Valde. Gundogan para Valde que cae, nada, levántese bien el árbitro, no hubo falta de Isi, cayó Valde, se dejó tirar, se dejó caer, le pega hacia arriba Isi para Son, la toma Íñigo Martínez, no tiene contragolpe, el Rayo está muy hundido, se viene el Barça por el empate, 66 cuidado y medio, Gundogan, Frenkie, cerca del área, para Joao, se mete Joao, quiere entre tres, no llega Frenkie, despeja Oscar Valentín, cada vez más hundido el Rayo, y hay falta de Joao Félix en ataque. Falta en ataque de Joao Félix, que fue y golpeó a un futbolista del Rayo, tiro libre para el Rayo que respira. Van a estar así todo el partido, no puede ser, hombre, no puede ser. Está perdiendo el tiempo todo el rato. Es que de verdad. Bueno, aprovecho, te cuento. ¿Quién creéis que va a ganar? Seas del equipo que seas, si quieres ganar en el último minuto, vete a MediaMark. Porque os lo vuelvo a recordar, en la traca final del Black Friday de MediaMark. La última oportunidad para poder conseguir la mejor tecnología, a los mejores precios del Black Friday, con ofertas que te sacarán los colores. Claro que sí. Hemos hablado de teles, como esta que tengo aquí a mi espalda, de neveras, de auriculares, de consolas. También puedes pillarte una tablet para ver los resúmenes de los partidos así en la cama antes de dormirte. O un aspirador de esos de última generación. No te lo pienses más. Corre, entra ya a MediaMarkt.es o en la app. Puedes comprar, claro que sí. Tienes hasta el lunes a las 9 de la mañana. No te pierdas esta oportunidad, no te duermas. El lunes a las 9 de la mañana se cierra. Es la traca final de MediaMark para comprar, para hacer tus compras online y conseguir las últimas ofertas del Black Friday más colorido, el de los amigos de MediaMark. Muy bien, cambios en el Rayo Vallecano. Trejo y De Frutos afuera. Y Quique dentro también, ¿no? Quique Pérez y Bebé adentro. Uh-huh. Ojo con Bebé que tira, ¿eh? Aviso. Ojo con Bebé, tira de cualquier lado, ¿eh? Lo va a probar Iñaki Peña la que pueda. Le pega Dimitrescu. El largo la pelota, la baja y sí, la quería Camello, la despeja Christensen. Pareció falta de Quique, el árbitro dice que siga. Pedri en su campo, dominándola Oscar Valentín, que va con falta. Tiro libre y es para el Barça. Saca la pelota por la izquierda. Frenkie la entrega ahora para Christensen. Christensen la juega al medio para Cancelo. Cancelo para Frenkie. Bien cortando Oscar Valentín. La robó. Se viene Oscar Valentín por el centro del campo. Raspa bien, Gundogan. Bien Gundogan de buen partido. Ya hizo más que Romeu. En 60 minutos toca Gundogan para Frenkie. Frenkie que se va al área. Falta otra vez. Árbitro cobre. Amoneste. Amarilla para Unai. Amarilla para Unai. Sería expulsado ya. Es verdad porque le había perdonado anteriormente. Oscar también. Había hecho falta, si no lo amonestó, falta clara de Unai sobre Frenkie y es una posición ideal para un diestro. Frenkie, ¿no? Frenkie
o Gundogan también, a ver. Me parece que va más para Frenkie. Ay, perdón, Lewandowski. Ah, va Robert, ¿eh? Ah, sacó número Robert, ¿eh? Tiene cita con el gol Robert. Va el polaco. Señoras y señores, llegamos al 70. Vamos, Robert, por favor, tío, por favor. Lewandowski busca puerta, busca gol de falta. Tiro libre para el Barça. A ver dónde la pone el polaco, ancha barrera. Fuerte y uno al suelo. Fuerte al palo del portero. El palo de porteros, el palo izquierdo, Dimitrescu va hacia ahí. Atención. Le va a pegar Lewandowski, puede estar el empate, va el polaco. Le da Robert, le da Lewandowski, barrera, queda flotando Dimitrescu con los puños como puede, la despeja, le cae a Lamin que intenta córner para el Barça. Listo, Lamin, listo. Córner para el Barça. Y en 20 minutos solo quedan ya, 70, y vamos. Sí. 25 sí. De la segunda parte. Xavi que se da vuelta, casi que no quiere mirar. Habrá córner, será de Íñigo, no. Córner corto de Gundogan para Pedri. Pedri que la saca del área para Frenkie. Frenkie se la da Gundogan, va a venir al centro. Espera Robert, vino al centro. Lewandowski, Lamin, Dimitrescu que va la pelota y la deja salir. La deja salir, se marchó el balón. Saque de meta para el Rayo que sufre demasiado ya a esta altura, ¿eh? Sí, está sufriendo, pero no encontramos ese remate definitivo. Pero bueno, estamos en el área viviendo prácticamente. Vamos a ver. ¿Qué estaban revisando ahí? Nada, ¿no? No, la posición de Lamin que estaba ahí muy justo, pero no ha sido gol, por lo tanto, tranquilidad. Pelotazo arriba, le da Dimitrescu. Devuelve de cabeza Íñigo Martínez. João Félix de cabeza también. Lewandowski que quiere. Mumin que despeja. Va a buscar la pelota a Lamin. Le cae a Bebé. La tiene Bebé. Aguanta la pelota Bebé. La cubre el portugués. Le tira largo el pase hacia Camello. No puede dominarla Camello. Se le va por debajo de la suela. No tiene ataque el Rayo. Iñaki con la bola. Sale Iñaki. La deja para Íñigo Martínez. Íñigo para Christensen. Christensen va, la entrega para Cancelo, claro, Cancelo para Christensen. Eso es Christensen. Christensen la pared para romper, va Christensen. Mal pase para Lamin. No. Ay, una bien y una mal. ¿Te das cuenta? Sí, pero fíjate, que es lo que un poco pedía yo en la primera parte. La salida de balón, Christensen y Íñigo tienen que ser muy importantes. O sea, no pueden hacer simplemente el pase. Tienen que adelantar metros y cuando tienen fijado al delantero, entonces es cuando tiene que dar el pase. Porque ya superamos una línea. No puede ser que... ¿Quién va a salir? Rafinha ahí. Fermín. No, me parece que era Fermín. Debiera ser Fermín, sí. Busca a Pedri de primera. Lewandowski volvió del fuera de juego. Gundogan la toca hacia atrás. Lo van a complicar a Cancelo. Lo corre a toda velocidad Quique Pérez. Cancelo que la cubre. Cancelo que la rechaza. La quiere João Félix. Uy, la que la ha hecho. Iba Lamin, falta. Le tiró un caño, sí, Unai. ¿Cuántas faltas se han hecho en la segunda parte? Muchas. Muchas. No se ha jugado un minuto seguido, ¿eh? Y tarjetas amarillas, tiene más el Barça que el Rayo. No, 2-2. Bueno, ahora quedó Pedri, solamente los amonestados. Ahora quedó Mumin en el suelo, hace tiempo. Ah, tío, no puede ser. Ahora, la Liga Española, a disfrutarla. Mumin en el suelo, 73, Rayo 1, Barça 0. Mumin que demora entonces, se queda en el suelo, va Rafinha al campo. ¿A quién quita? Lamin, ¿no? Yo creo que no lo va a quitar, ¿eh? ¿No? Es el cambio natural, ¿no? Sería el cambio lógico, pero no sé, Lamin por dentro yo creo que puede hacer daño. Pero a Lamin nunca lo pone por dentro, Jota. Eso sí, de interior sí, pero mira, ya está Fermín también, por lo tanto. Sí, tiene que cambiar a Lamin, porque lo lógico, sí. Lo lógico es que si no estuviera Fermín, te diría, pues, es probable, pero. Sí. Rafinha por Lamin. Aparte, le va a dar otro aire al equipo ahí. Y hay que atacarlo al Pacha Espino, que está cansado también. Rafinha que viene de jugar los 90. ¿No? Lobo, sí. Creo que casi los 90 completó contra Argentina. ¿Los completó él? Sí, lo reemplazan faltando 5 o 6, creo. Si no, la memoria. Va Fermín también, cambios en el Rayo. Falcao va a reemplazar al futbolista Camello. Mumin deja el campo. Otro cambio en el Rayo Vallecano también. Patesí creo que va a ir a la cueva. Bueno, repasamos. 27 por 11, vi.
Esto es Lamine afuera. No, bueno, se va a pedir también, porque claro, estaba estipulado que jugase 60 minutos aproximadamente, pero claro, el partido se ha puesto tan feo que lo han dejado 14 minutos más seguramente. Bueno, Pedri afuera, adentro Fermín, adentro Rafinha, sale Lamine del campo, Falcao por Camello. Y también está Pate Sis por el lesionado Mumin. Bueno, se marchó entonces allí Lamine Yamal. Bueno, veremos qué pasa. Toca Joao Félix. Juega Frenkie. La deja hacia Gundogan. Gundogan ahora para Christensen. Christensen con Fermín. Fermín a la derecha para Rafinha. Ataca el brasileño. Va Rafinha. La lleva con su zurda. Se mete por la derecha. La pone adentro para Fermín. Interrumpe. Muy atento Quique Pérez. Volvía. La despeja. Saque de banda para el Barça. Con las manos. Quedan 15. Jota. ¿Tiene fe? Sí, vamos a remontar. 1-2, ya verás. Domina la pelota Íñigo Martínez. La lleva hasta el medio. Se va Íñigo. La juega por abajo Joao Félix. Joao para Frenkie. Frenkie toca. El príncipe la dejó para Valde. Valde para Joao. Qué bien, vamos, que giro. Tápame la boca. Joao sigue. Joao, fantástico, pero no lo deja pasar. Oscar Valentín, le queda. Valde para adentro para Fermín. Puede estar el empate. Fermín que la abrió. Atención con Rafinha. Va a tirar Rafinha. ¡Palo! Y después la saca de Mitreki. Easy. Lo tuvo Lewandowski tras el remate de Rafinha. Te dije que rompía Rafinha. El remate al palo. Entró bien el brasileño. Se salvó el Rayo. Estaba el empate. Y el rebote en el palo lo tuvo Lewandowski. Dimitreski con lo que sea la salvó. Corner será para el Barça. La mejor del partido para el equipo de Xavi. Esto es mala suerte ya también, tío. Es que... La mejor del partido. Vamos, para el equipo de Xavi. Se lleva las manos a su frente Xavi, lamentándose. Dimitreski lo festejó como un gol junto con Lejeune. Resopla Lewandowski, no puede creer. Finalmente, claro, despejó y si se desvió en un hombre del Barça, por eso no fue córner. Saque de meta, rechace largo, no tiene ataque el Rayo, está muy hundido. Muy atrás, no le cae a Falcao. Momento de misterio, de suspense, de intriga. En Vallecas, Rayo 1, Barça 0. Aguanta el Rayo como puede. Iñaki Peña para Íñigo. Íñigo que le da hacia arriba. No llega Lewandowski. Anticipa a Valio. La quiere Isi. La baja de cabeza. La toma Fermín. La cambia toda Fermín para Cancelo. Pero le va a quedar a Rafinha. Arriba la pelota de Rafinha. La domina con la cabeza. Y va Rafinha. Va Rafa. La metió al área. Fermín que quiere. Y no puede encontrar la pelota. Pero te digo la verdad. Rafinha en 2 minutos hizo más que Lamine en todo el partido casi, ¿eh? A ver, es que uno lleva una metralleta y el otro lleva un cuchillo. Con todos mis respetos. Dicho. Yo veo a Rafinha en el campo, tiene un amor propio enorme en todos los sentidos. Otra cosa es que Lamine no está jugando como, ya os lo dije el otro día, como cuando estaba en el juvenil. Coño, está en las últimas acciones está rebajando su fútbol, él mismo. Y Rafinha, sí que lo entiendo, claro. Rafinha viene de jugar y de hacer 14.000 kilómetros. Bueno, 11.000 millas aéreas, más o menos. Entonces, lo han reservado. Pero ahora mismo tiene mucho más daño o causa más intimidación, para ser más finos, Rafinha, sin lugar a dudas. No tiene fútbol el Rayo, no quiere la pelota. Dimitreski le da hacia arriba, Falcao nunca llega. Ya no sé aquel Falcao, ¿no? ¿Cuánto tiene ya Falcao? Creo que es 84, 37, 38 debe tener. Saca no, 84 la... tiene 39 entonces. Sí, del 84 83, 39. Del 40. Sí, creo que es 84, 85. Saca la pelota Valde. Ayúdame, Jairo. Toca Valde. Toca la pelota con Íñigo Martínez, 78. Del 86, gracias, Pablito. Me faltaron los cálculos bien. Entonces 37. Tenía 37, como dije primero. Toca Rafinha. Rafinha a la derecha. Rafinha al medio. Juega para Íñigo Martínez. 78 y medio. El Rayo sigue en ventaja. La apertura es para Valde. Se la lleva por delante. Valde. Y no llega la bola. Valde. Ay, ¿qué has hecho, Valde? Y Jordi Alba en Miami. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. ¡Oh! Jordi Alba en Miami. ¡Oh! Qué diferencia, de verdad. Bueno. De momento, ¿eh? Entre jugador. ¿Te das cuenta? Francisco que mira el reloj, que se termine pronto esto, debe pensar el míster del Rayo. Gana 1-0, gol de Unai, enorme victoria del Rayo Vallecano.
Hacia arriba la pelota, le pega largo Dimitrescu, todos balonazos en el Rayo Vallecano. Busca pero no puede Falcao, hay falta en ataque. Sale el Barça, podrá empatarlo, llegará a la igualdad, la mueve Christensen. Recordemos que con gol de Araujo sobre la hora le ganó la Real Sociedad, que sufrió también ante la vez y que lo remontó. La perdieron, Valde la regaló para un jugador del Rayo, quiere Isi, pretende Falcao, tiro de afuera. Balón, remataba balón. Quique, desviado. Esto busca el Rayo, provocar el error y tirar rápido a puerta. Gundogan. Sale del fondo. Partido del Barça tranquilo. Uy, la perdió otra vez Frenkie. La auxilia Joao. Lo atoraba con todo Oscar Valentín a Frenkie de Jong. Sale Íñigo Martínez. 10 minutos clavados para el final y lo que añade el árbitro. El Barça con la pelota, el Rayo con el partido, con el resultado. Gundogan conduce bien, la tira a la derecha. Qué buena pelota para Rafinha. Corre Rafinha, llega Rafinha y llegó, pero después se le cae. Se le cayó. Sí. La frenó era con la zurda. La única manera. Sí, era la única manera. Centrar sobre la calle. O sea, te tiras y intentas centrar. Porque el pase era bueno, pero se le fue demasiado allí. El martes estaremos con Barça Porto por la Champions. Uf, mierda. Estamos en Inside, ¿eh? El martes. Bueno. Lo sabéis, ¿verdad? Sí. Vamos, Inside a donde me nos digan, vamos. Yo estoy. Atlético Madrid también. Juega el Atleti, ¿no?, ante el Feyenoord como visitante. El Barça va por la clasificación, el Atleti también. Así que es una gran noche de Champions el martes que estaremos viviendo. Saca Pache Espino, rebota en Fermín. Fermín para Rafinha. Por favor, que era buenísima Lewandowski, tío, de verdad. Robert, vamos, va, buenos días. Nos llegó Lewandowski. Venga. Dimitrescu con la pelota. Se la queda, demora reiniciar el juego. Gana el Rayo en Vallecas a pleno sol en la tarde del sur de Madrid. Le pega hacia arriba Dimitrescu. Falcao que va hacia la bola. Con el pecho la domina. Choca contra Gundogan. La pierde el colombiano. La entrega a Christensen para Joao Félix. Recorte del portugués. Joao entre líneas. Quiere con Rafinha. Saca Dimitrescu que tuvo que salir de su área para reventarla. Va hacia Iñaki Peña de portero a portero. Iñaki que reanuda rápido y juega Christensen. Christensen que se arrima hasta el medio. Sigue Christensen, la entregó para Cancelo. Cancelo más atrás para Iñaki Peña. Iñaki Peña con la pelota, se la deja ahora Íñigo Martínez. Íñigo todavía en su campo, la va llevando hacia el medio. Abierto Valde por la izquierda, donde le da el sol al campo. La levanta para Valde, bien puesta de Íñigo para Valde. Fuerte. Centro, Lewandowski. ¡Oh! ¡Ay, mi Lewandowski! Otra la vez. Que le dan bien. ¡Gol! Otra vez. Apareció el polaco Robert Lewandowski. Habilitación de Valde. Antes un gran pase de Íñigo Martínez, que creo que está habilitado por Pacha Espino aquí abajo. Valde la presentó como los mejores momentos de Jordi Alba. Y Robert Lewandowski, el polaco del gol. De cabeza la empuja. Empata el Barça y quedan 7.5. Ahora, Rayo 1, Barça 0. Lewandowski, el nombre del gol. La primera que le dan bien para rematar. La primera. Valde ocupando el espacio cuando se tiene que ocupar, no estando ya donde lo tiene que ocupar. Joder, si es que es sencillo. Si jugásemos todos los partidos, como estamos jugando los últimos 20 minutos, lo ha dicho luego perfectamente, parece que solo quede un minuto para acabar el partido. Si desde el minuto uno todos los partidos jugásemos con esta intensidad y con estas ganas de ganar, somos imparables. Sí, sí. No, no, indudablemente tienes otra aceleración, tanto mental como física, porque dices, vas a otra velocidad porque dices, joder, pues, ¿sabes? No solo es por el 1-0, sino porque tiene que ver todo el mundo que estamos a tope. El Rayo hace 20 minutos que está deseando que este partido pase. Y eso tiene que pasar desde el minuto uno, todos los partidos. Claro. Si y es que somos muy buenos. Jota, permíteme, y un detalle es cómo coge el balón, cómo lo recoge, o sea, para el remate. O sea, no es un remate fácil, parece muy a bocajarro. ¡Ojo! No, al área Falcao, Iñaki Peña, perdón, Lobo. Se iba Falcao. No sé si estaban fuera de juego, pero sí, era un pase con muchas posibilidades si le hubiese llegado. Que en vez de rematar de frente ya para simplemente poner la cabeza, no, ha tenido que hacer un escorzo, eso es la palabra, un escorzo para adecuar el remate. O sea, Lewandowski ha tenido una habilidad
con el cuello, en este caso, magnífica. Si no, no mete el gol. Si aprieta el acelerador, si lo pisa bien a fondo, el Barça lo puede ganar. Joao buscó de taco, saca la pelota Ratiu. Corre por esa bola Quique Pérez, no llega. Lo dijimos, una segunda parte muy pobre del Rayo, sin piernas. El Barça lo fue metiendo. No, pero porque el Barça no le ha dejado, Mati. Sí, sí, claro. Sí, lo fue metiendo, claro. Lo fue metiendo, eso decía. Sí, sí, Bebé que despeja. Uh-huh. Volvía a posición defensiva cuando iba la pelota para Fermín. La baja Cancelo, Cancelo por el medio, va. Cancelo, puede abrir para Valde otra vez. Sigue Cancelo, no la abrió, recortó para adentro. La espera Rafinha, le cae a Fermín. Lo quiere ganar el Barça en Vallecas. No. Quedan cinco por y medio. Hostia, Cancelo que quiere. Quique Pérez que marca. Fermín todo atrás, el Rayo sufre demasiado. El equipo de Francisco, que ya decía que miraba demasiadas veces al reloj. Las pelotas de Íñigo Martínez, que presentó una bola bárbara en el inicio, en el origen del tanto, del empate, sí, de Lewandowski. Gundogan, Gundogan que no puede entregarla bien. Falta de João Félix. Sí, falta de João Félix, que evidentemente no me ha cerrado la boca. Sigue a otro ritmo. Falta cometida sobre Óscar Valentín. Le hicieron rápido para Bebé. El árbitro dice que no había dado la indicación. Se reanuda. 5 para el final. 1-1 está el partido. Qué bien Íñigo, ¿eh? Uf. Qué buen pase le metió a Valde, ¿eh? A espaldas de Valio. Sí, pero fíjate cómo Valde ahí está yendo a ocupar el espacio y no lo está ocupando ya. Es que la diferencia muchas veces que comete Valde, que es que se le da el pase cuando ya está ocupando el sitio donde tiene que hacer el centro. O sea, ahí no sorprendes. No, y encima estorba también, porque si está el extremo bien posicionado, se te monta encima prácticamente. Entonces tiene que saber medir los tempos. No pudo Bebé, se le fue por debajo de la suela cuando quería dominarla. Saque de banda para el Barça. Lateral que va a ser Cancelo en su campo y por la derecha. Somos 22.000 amigos que nos acompañan en este final de partido caliente en Vallecas, en YouTube, en Twitch, en Facebook, Chiringuito Live, a pleno. Cancelo, todavía el partido está abierto en el popular barrio de Vallecas. No puede Fermín, la quería el Pachapino, la entregaba a Óscar, se le cae al Pacha. Saque de banda para el Barça en defensa y por la derecha. Tienen que tener todos en mente ahora mismo la imagen, la cara de Gavi, de su compañero, aquí metida. La perdió tiene que ganar por Gavi. La perdió Frenkie, se la quiere llevar Bebé. Bebé para adentro, no va, Bebé, busca tiro, Bebé. Vamos, justo vamos, lo cortaba Christensen, se va Fermín. Fermín con la pelota, corre a toda velocidad. Sigue Fermín, la levantó para Rafinha, la pelota muy abierta. Y va a las manos de Dimitrescu. Va a las manos de Dimitrescu. Le fue profunda, más que abierta. Sí, buena idea, mala ejecución. Pero sí, has visto lo que son las piernas. O sea, es que tú tienes a Fermín y tienes poder intimidatorio, ofensivo. Pero con Oriol, la primera parte, de verdad, ha sido desesperante. Vuelvo a ser reincidente. Saca la pelota por el medio campo Cancelo. Cancelo la deja para Christensen. No puede Gundogan. Choca Gundogan. La perdió. Se la queda ahí. Sí. Y va el Rayo. Va a buscarlo con Quique Pérez por la derecha. Atención. Acompaña a Valio. Sigue Quique. Easy detrás. La domina el equipo de Francisco. Ahora en el campo del Barça. 3 minutos para el final. Pase para Patesis. Patesis para el medio. Aguanta la pelota allí. Ratiu la dejó otra vez hacia Patesis. La levantó Patesis. La cambió toda. Para que vaya ahora Bebé. Ojo con este. Fuera de juego. Fuera de juego de Bebé. Adelantado. Sacará Cancelo. Tiene que añadir mucho, ¿eh? Tiene que añadir 7-8 minutos, ¿eh? ¿Tanto? Bueno, ¿cuántos cambios ha habido? El gol y las pérdidas de tiempo del Rayo. ¿Lo de Isi ha sido la primera o la segunda parte? Lo del... No, pero... O sea, no, lo de Isi fue la primera parte, sí. Ah, vale. Sacará la pelota Iñaki Peña de su área. La toca para Christensen. Christensen se adelanta. Juega el Barça por la derecha. Rafinha que la tiene. No te muevas. No toques nada. Algo va a pasar. Yo sé lo que te digo. Esto no está cerrado. Falta sobre Rafinha. Falta de Pacha. Que dice, no hice falta. Que encima el árbitro, es que el árbitro ayuda a que se pierda tiempo. Jo Félix, la abrió a la izquierda para Valde. Iba el Barça, va. Por adentro Lewandowski, la tiene Valde. En el área también Fermín. Valde, Valde la dejó para Joao. Joao al medio. Se suma Frenkie con Rafinha. Está por la calle central. Busca el pase más complicado para Gundogan, que igualmente gana la pelota. Retrocede, toca para Rafinha. Todo cerca del área. Rafinha para adentro, para Lewandowski. No lo encuentre. Le queda Dimitrescu. El pase más difícil buscaron dos veces. Sí. Es que ha ido por dentro en vez de por fuera, pero era un pase bueno si hubiésemos interpretado bien el desmarque.
Gracias a los 16.000 amigos en YouTube que nos hacen líderes en directo en esta tarde de sábado. Gracias a los 3.000 de Twitch. Gracias a los de Facebook también. A los más de 3.500. A pleno, balón, la balón, pierde Cancelo. Balón, falta balón, de Falcao. Falcao que le pega directamente a Cancelo. Amarilla para el colombiano. Tiro libre para el Barça. En su campo. Vamos llegando al 90-89-10. Tiro libre que se hace rápidamente al costado para Íñigo. Íñigo la levanta, Lewandowski que choca ante Patesí. Con todo Patesí lo hizo caer a Lewandowski. La pelota fuera, saque de banda para el Barça. Quedó golpeado en su espalda Robert Lewandowski que marcó el gol del empate. 1-1 el partido. Y a esta hora con este resultado, Girona que juega el lunes 34. Real Madrid que juega mañana 32. Barça 31. Esta noche juega el Atlético. Estaremos también. Viene Gundogan. Gundogan la abre a la derecha para Rafinha. Puede estar el gol. Rafinha para la derecha. Cortó Rafinha, metió el centro cerrado y estaba bien ubicado Dimitrescu, que se queda con la pelota. Sí, el último se le fue demasiado. Mira que me gusta cuando remate más con la izquierda que con la derecha, por supuesto, pero bueno, apuró hasta línea de fondo, mala suerte. El tiempo, árbitro, el tiempo. Es clave saber cuánto más. 7 más, lo había dicho Jota, 7. Hasta el 97 se juega, 90-10 tenemos. Caliente el final, la levanta Oscar Valentín, la tira, corta a la izquierda. Interrumpe Cancelo, quiere salir jugando. Falcao que lo presiona. Íñigo Martínez la recibe, va hacia la izquierda. La zapatea hacia adelante para Lewandowski. Mal pase, devuelve Lejeune de cabeza. Atrás completa Patesis para su portero Dimitrescu. Dimitrescu que la puede tomar con su mano porque se la entregó con la cabeza a Patesis. Y ahora demora Dimitrescu en reanudar. Y se está aferrando al punto el Rayo, claramente. Eso es. Está perdiendo tiempo el Rayo porque dice el empate me vale. Vale. Y te voy a decir, el Rayo le empató al Real Madrid. Perdió con el Girona aquí en este campo y ahora le tocaron los tres seguidos, ¿eh? Y empata con el Barça. Es sumar. Para el Rayo es sumar y ante los rivales más duros. Y antes había empatado eso con la Real Sociedad. Falta. Le tocó en seguidilla eso. Real Sociedad, Girona, Real Madrid antes y el Barça ahora. Todos juntos. Falta y se adelanta el Rayo. Le va a pegar el Pacha Espino. A ver si la juega corta. Te paso adelante un poquito más. Demora. Dice que la va a tirar larga. Andá, andá, le dice a Lejeune. Atención, 91 de 97. Bebé se acerca. ¿Qué hace Bebé? La juega Bebé. La levantó Bebé al área. La saca Baño. Le cayó Patesis. Desviado. Tiro desviado Patesis. Sufrió el Barça en esta, ¿eh? Se pararon los corazones en un momento cuando la dominó Patesis. Ahí en la frontal, mirá. Tremendo, ¿eh? La quiere Joao Félix. Qué bien, la aguantó Joao, pero qué bien. Al suelo y todo pelota. Me pareció de Oscar Valentín. Ahora cae Oscar Valentín. El árbitro marca falta en favor del Rayo Vallecano. Falta en favor del Rayo Vallecano. Por más que Jota arroje los cascos. Estiro libre para el Rayo Vallecano en 92 de 97. ¿Se va a la liga con un punto como este? ¿Así? ¿Se puede ser? ¿Dos puntos perdidos que se lamente más adelante? Hombre. ¿O es un punto ganado por cómo se dio el partido en general? No, dos puntos perdidos. Pelotazo arriba. Atención, empuja Lejeune. Cancelo que marca. Lejeune con falta. Sí, saca rápido Cancelo. Bien estuvo. La tocó para Gundogan. Gundogan se la deja en el área. Íñigo Martínez se tiene que adelantar el Barça. Lejeune dejó un hueco, aviso. Atención, porque había ido a cabecear. Tiene que volver Lejeune. Va lentamente. No lo aprovecha el Barça tirando un balonazo arriba. De cabeza hacia atrás juega Frenkie de Jong y no se adelanta. El Barça juega Íñigo Martínez. Para Iñaki Peña lo van a presionar. La saca Iñaki Peña para Íñigo Martínez. Íñigo la cambia toda la cancha. Cancelo que tiene que ir Christensen en primero. Christensen la recibe, se va adelantando Rafinha que pasa por la derecha. Christensen no la larga, sigue, conduce, vamos, se la lleva, no la pueden parar. Christensen la dejó para Rafinha, queda en la derecha, encerrado Rafinha, entonces sale para adentro, bien con la zurda, limpia para Gundogan, puede estar el gol. Atención, Gundogan para Rafinha. Le puede quedar la Fermín, la saca Patesí con el taco. La saca Patesí con el taco, ¿te pareció penalti? Cayó Rafinha en el área, la tendrán que ver en el VAR. Es penalti, pítalo, tío. No toca el balón, pero vamos a ver si le engancha. Pítalo que es penalti. A mí en primera instancia no me pareció. Cayó Rafinha, pero me pareció producto del choque, de la disputa del balón. Y la están repitiendo. Hombre, no, sin no, penalti. No, no es penalti, de hecho. ¿Cómo que no? A mí no me parece, ¿eh? Se viene Gundogan. Sigue el juego y bueno, se fue la pelota. La tiene Frenkie de Jong. El Barça sigue en ataque. La pelota a la derecha. Falta en ataque de Frenkie. Cobró uno era Montero. Falta en ataque de Frenkie. Y esta tampoco me pareció, ¿eh?
y lo van a molestar al neerlandés. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué me amonestas? Bueno, y del VAR ni noticias, te digo, Jota. Pues es penalti. Pues para mí es penalti. Para... es penalti, sí, clarísimo. Sí que es penalti. Es penalti, sí que clarísimo, por favor. Lo que pasa es que no se ve como cuando lo trabas o algo. Le pega un patadón. Le da un patadón por debajo de la pierna, Jota. Es penalti, pero tiene que pitar. Está el VAR revisando, ¿no? Está el VAR revisándolo. Y no reanudó todavía. Es penalti, lo tiene que pitar. Él cerró la jugada con la falta a favor del Rayo, pero no reanudó. Así que el VAR, que lo maneja Jaime Latre, puede estar hablándole. Es penalti. Bueno, contamos la jugada. Rafinha se mete en el área. Pacha Espino va al cruce. Levanta la pierna. Hay un contacto, sí. Después de 4 o 5 repeticiones se notó un contacto. La pierna va por delante, que es la de Rafinha. No lo va a cobrar, ¿eh? Y el Pacha le coge por aquí. Sí. ¿No lo pita? No. Yo no lo vi. Yo te digo la verdad, no lo cobraría. Es un penalti muy atípico. Por eso lo digo. Es dificilísimo verlo. Bueno, nada, ¿eh? Uno más va a añadir, ¿eh? Uno más hasta el 98, vamos. Sacará entonces el largo Dimitrescu. Le pega Dimitrescu, se reanuda. No hubo penalti para el Barça. Salta Bebé, la bajó. La saca Íñigo Martínez. Qué bien que ganaba Bebé de cabeza. Rompe Oscar Valentín. Choca Pacha Espino. Le puede quedar a Bebé. La pelota se va al lateral y es para... Sí, Bebé, no la corriste. Y era para el Barça. El saque de banda. Apura Cancelo. Jugaba con Gundogan. Zapatea Cancelo. La baja bien Robert Lewandowski. Dase a Rafinha que puede andar. Lewandowski le adelantó para João Félix. Falta de Patesis. Fuera de juego. Tarjeta. Fuera de juego de João Félix. ¿Cómo fuera de juego? Sí. Ve fuera de juego primero. Ahí la vas a ver, mirá. Ahí está. Fuera de juego, reanuda el Rayo. 1-1 el partido. Sacará Dimitrescu. Ojo que te la van a meter cerca de tu área, ¿eh? Que si se la bajan a Bebé hay peligro. Hasta el 98 vamos, 96 tenemos. Bebé no la aguanta, saca. Se le va. Saque de banda para el Barça. Se termina el partido en Vallecas. Lateral largo de Rafinha para Fermín, que corre. Fermín por la derecha, ahora se frena. Quiere la personal, no puede. Balón. La sacaba Quique Pérez. Empuja Quique. ¿Eso qué es? No lo dejó sacar rápido el lateral Quique Pérez. No reanudó el Barça. Tiene que levantar la bandera para una tarjeta amarilla. O Cancelo, algo. Rafinha, Cancelo, sigue Cancelo. Le mete Bebé con todo, se le fue Cancelo. Lateral para el Rayo, no puede el Barça atacar en estos últimos instantes del partido. Culmina el juego, 96 y medio. Hizo la seña Munera Montero que a los 7 que ya había dado le sumen 1. Lateral del Pacha Espino, se termina el partido en Vallecas. Si el Girona gana el lunes, tiene que añadir 6 uno más, de diferencia. Tiene que más, ¿eh? Sí, hasta 98 por lo menos. Le va a pegar hacia arriba la pelota. El Rayo busca, choca, pero no puede quedarse la Ratio. Cortaba, la sacaba Íñigo Martínez. La quiere Lewandowski. Otra vez fuera de juego de Robert, que volvía. Falta, tiro libre indirecto en su campo para el Rayo Vallecano. Nerviosismo, bronca, fastidio. Y es lógico, el Barça pierde puntos. Si el Girona gana, el lunes habrá 6 de diferencia con el posible líder. Claro, la falta es en su campo, es lógico, porque era fuera de juego. Y sí que demora. 97 y medio, todos de pie en Vallecas. Jota también. Lo van a amonestar a alguien del banquillo. Roja, ¿a quién echaron? ¿A quién echó? ¿No será algún futbolista del banquillo o algún asistente de Xavi? No se ve. Munera Montero sacó una roja. Tiene que añadir 2 más, ¿eh? Amonestó un colaborador de Xavi afuera, amonestó, expulsó, quiero decir, roja. Exacto. Tiro libre para el Rayo, 98. La vuelve a adelantar Isi, pero claro, Munera Montero. Es que no se ha jugado falta, nada. La falta es en el campo. Nada. La falta es atrás, pero no, sí, Munera. Pero si no puede, claro. No puede ser ahí dentro. Pero si era fuera de juego, ¿cómo va a ser en el campo rival? Más atrás, claro, Munera. No, es ¿qué un pasa? Desde el barrio tiene que decir, por favor. Se le va, y estos son de los mejores árbitros, después me vienen a decir. La va a levantar Isi.
el centro al área. Ataca el Rayo, saca Íñigo Martínez. Y el contragolpe. La quería Fermín, la adelantó y la perdió. Se queda con el balón Oscar Valentín. Tiene una al Rayo. Ojo, Oscar Valentín que la levanta. Chocaba Ratiu. La quería, pero no podía. Luego Patesí, mete con todo. Oh, fuera de juego. Fuera de juego, dice el árbitro. Saldrá el Barça a ver si deja que se juegue esta. Ya pasaron casi 9 minutos. Todavía no culmina el partido. Cuánto misterio en este final de encuentro. La va a levantar Íñigo Martínez. El Barça que no puede. La última. Pelotazo arriba para Rafinha. No llega Rafinha. Se marcha la bola y es lateral para el Rayo. En Vallecas empieza a celebrar el punto. El empate ante un grande. Lateral de Pacha. Pumba, le pega a Lejeun. Lo va a terminar, señoras y señores. Final del partido en Vallecas. Han igualado el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona 1-1. Abrió el marcador Unai López a los 39 de la primera parte. Lo empató a los 37 de la parte final. Robert Lewandowski. El fastidio del Barça que no suma de a 3. El Rayo suma un punto que lo revitaliza. Que le gusta. El Barça lo sufre. Puede quedar a 6 del Girona. Si gana el lunes. Empataron a 1 en Vallecas. El Rayo y el Barça. Sí. O podemos quedar a 3 si pierde el Girona también. Vamos a ver lo que sucede, Matías. El fin de semana se ha puesto peligroso. Vamos a ver el Girona, como digo, y el Real Madrid. Pero nosotros, la verdad, hemos mejorado en la segunda parte, pero eso no es una noticia agradable, porque es desde el primer momento donde se tiene que implantar pues, la autoridad futbolística y también la intimidación ofensiva, cosa que no hemos tenido en el primer acto. Y en la segunda, con los cambios, es que este equipo no puede estar esperando ni a Oriol, ni a jugadores que ahora mismo, como está la situación, hay que buscar. Mira, fíjate, voy a dar un dato. Frenkie de Jong ha jugado los 97 minutos. 99, vaya. ¿Eso qué significa? Que el equipo no puede regalar nada. Entonces Xavi va a tener que hacer algún sacrificio. Diciéndole pues a los preparadores físicos sobre todo que tiene que seguir utilizando a jugadores pues como Pedri, en vez de tenerlo 60 minutos lo ha tenido 70 y pico, a Frenkie de Jong en vez de 60, 90, bueno pues el Barça tiene que reencontrarse, hoy no lo ha hecho, pero yo achacaría sobre todo a la falta de ritmo y de un jugador que es mucho más intimidatorio para mí ahora mismo, no talento, que sigue siendo el Lamine Yamal, pero le falta velocidad. Vuelvo a repetir, Lamine tiene que ser un jugador veloz, porque si no eres veloz te van a esperar y te van a hacer coberturas. Vuelvo a ser reiterativo. Y mira que está en la selección, está todo, pero para ser crack mundial tienes que tener un punto de velocidad más. A ver si lo logra, porque desde luego con 16 años hasta los 18 lo puede lograr. Y prefiero a Rafinha en el campo ahora mismo. Y prefiero a Gundogan en el campo. Y a Fermín lo prefiero, pero por Oriol de aquí a Lima. No tengo ningún problema en decirlo, sinceramente. Pero bueno, se han repartido los minutos para tener un equipo fresco y mira lo que ha sucedido. El Rayo nos ha empatado. Felicidades al Rayo, que ha sabido, pues digamos, no ser tan ofensivo. Porque si no, entonces, con este Barça de la segunda parte lo hubiésemos castigado de otra manera. Y ha podido sacar ese punto. Bueno, no estoy pesimista. O sea, creo que el Barça se va a reencontrar. Pero si quitas a Frenkie de Jong de este equipo, quedamos cuartos. Jota, ¿nuestros cuánto tenemos ya por aquí? 5.000, 22.000. Uf, qué banda, ¿eh? Más de 32.000 amigos escuchándote en este momento, Jota. Cuidado, Jordi. Y perdón. Mis respetos al Atlético de Madrid, que no lo he metido en la ecuación de probable campeón y al que veo con muchas posibilidades también de serlo si sigue en esta dinámica. La imagen de Jota. El rostro de preocupación. El fastidio es lógico. Te diría que más de cabreo porque... ¿Por qué no lo vemos desde el minuto uno esto? Lo que hemos visto en los últimos 20, 25, 30 minutos. ¿Por qué? Es lo que no entiendo. ¿Por qué este año estamos ganando muchos partidos teniendo que hacer remontadas épicas en el último minuto, en los últimos minutos? No entiendo. No lo entiendo, de verdad.
futbolísticamente podemos hacerlo mejor, es evidente. Futbolísticamente hay jugadores que tienen que dar mucho más de sí, es evidente. Pero yo sigo echando de menos esta gana, esta agresividad, esta actitud, estas ganas de morir por ganar desde el minuto uno, cada uno de los partidos. O sea, si el Barça juega desde el minuto uno como ha jugado los últimos 20 minutos, el Rayo nos dura 20 minutos hoy. Y no entiendo por qué desde el minuto uno no lo hacemos. Hoy el Barça da un paso atrás. Para mí, vale que es un campo complicado, vale que aquí han perdido equipos grandes, vale que es un campo que el Barça siempre le cuesta, pero coño, que hemos perdido dos puntos. Hoy no hemos ganado un punto, hoy hemos perdido dos puntos. Y sigo diciendo que es evidente que en la primera parte, pues Oriol Romeu no está, hay jugadores que quizás están perdidos, pero el cambio de actitud, el cambio de chip en los últimos 20-25 minutos, que se veía que los jugadores deseaban de ganar este partido, que cuando el balón se iban rápido a buscarlo, que cuando hacían una falta se levantaban rápido. Coño, ¿por qué desde el minuto uno esto no lo hacemos? Y es un poco el cabreo que tenía yo en la media parte, es decir, es que no lo puedo llegar a entender. O sea, el Barça tiene que ser suficientemente capaz de ganar futbolísticamente al Rayo Vallecano. Pero si tú no pones las mismas ganas que el equipo rival, por mucho mejor que seas, no vas a ganar. O sea, el Barça de Guardiola ganaba, evidentemente, porque era futbolísticamente una barbaridad. Pero aparte de eso, el deseo de ganar, no un partido, no un título, sino cada miércoles, cada domingo y así durante muchos años, ese fue el diferencial. O sea, yo no tengo dudas de que este equipo quiere ganar, pero se tiene que demostrar desde el minuto uno. Los rivales te tienen que ver en los ojos, que cuando estás saltando el once inicial a dar la mano, te tienen que ver y decir, si es que me quieren destrozar. Y no veo yo a 11 jugadores saliendo del Barça en el minuto uno a querer ganar el partido. Es como que se va madurando el partido, que bueno, ya llegará, ya cansaremos a los rivales. No, 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 chicos, no, 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 no. Esto no va así. Y entonces me cabrea porque lo hacen, porque lo pueden hacer, porque lo han demostrado los últimos 20 minutos, que querían y deseaban ganar este partido. Lo único que pido es que a partir del próximo partido, desde el minuto uno, salgan a comerse al rival y a comerse el césped y a querer ganar los partidos. Porque es que si no, bueno, pues bueno, Lobo ha dicho que sin Frenkie de Jong quedamos cuartos, pues no sé, pero a ganas no entramos ni en Europa, vamos. En fin, yo estoy muy cabreado, de verdad. No. Dame la clasificación, Paulito. Así están las cosas a esta hora con estos resultados. Girona 34, juega el lunes ante el Athletic Club. Real Madrid 32, juega mañana ante el Cádiz como visitante. El Barça queda con 31 con este punto en Vallecas. Atlético de Madrid 28. Y si gana hoy, puede alcanzar la línea del Barça, porque va a jugar contra el Mallorca, lo vamos a estar viviendo con Jorge de Alessandro y con José Damián González. El tema es que el Atleti, claro, a esta hora tiene dos partidos menos. Ya completó sus 14 encuentros el Barça, pero el Atleti debe el de jugar hoy y debe todavía el del Sevilla, que se disputa el 23 de diciembre. Y debajo el Athletic Club, que, bueno, también quiere lo suyo. Va a estar complicado para el Girona, no va a ser sencillo. Tiene 24 y la Real 22. Hasta allí las primeras posiciones. El Rayo quedó con 19. Sumó un punto, quedó con 19. Al Rayo se le vino una seguidilla complicada y dentro de todo no ganó ningún partido, pero salió airoso, no, solamente perdió frente al Girona en casa. El Barça tiene que salir a ganar desde el minuto uno. Frase pronunciada por J. Jordi en este Chiringuito Live, en el que vivimos Rayo 1, Barça 1. De mi parte puedo agregar que para mí el Barça tiene muchas cosas por mejorar. Tiene muchas cosas por mejorar. Hoy quedó claro que para mí, y lo voy a decir, Romeu no es un jugador para el Barça, o por lo menos para este momento del Barça. No, hay algo que no es de la sintonía de lo que necesita el equipo. Que Lamine está más para entrar en los segundos tiempos y ver si es un revulsivo que para jugar de titular. Creo que el técnico se tiene que dar cuenta. Lamine todavía, hay cosas que se le nota, que no deja de ser un chico de 16 años con una edad de juvenil de primer año. Y dijiste algo clave, Lobo, lo de la velocidad. Si no tiene velocidad a los 16 años, bueno, entonces replanteémonos muchas cosas. Yo creo que tiene condiciones, se le puso una presión al chico muy por encima de lo que en principio era.
Y hoy te dije en un momento, Rafinha en dos minutos había hecho más que él en 55, 60 o 70, no sé cuánto jugó ya, 70 creo. En definitiva, mucho para corregir al Barça. Y el martes, Champions. El martes la Champions ante el Oporto. El Porto. Sí, es un rival directo. Además tenemos Insight, me comentan. Primer segundo puesto. Claro, porque puede quedar clasificado, juega en Montjuic. Ya suena el himno de la Champions de fondo. El tema es que el Barça tiene que salir del pozo futbolístico. Para conseguir buenos resultados hay que jugar mejor. Impepinable. Impepinable para mí. Porque vos mira ahora. Piensa hoy esto, Lobo. Hoy. Sí. No, digo esto. ¿Jugó mal el Barça contra la Real Sociedad? Sí. ¿Mereció perder? Sí. Pero ganó. Sí. ¿Tuvo momentos de estar dormido ante el Deportivo a la vez? Sí. ¿Resolvió el partido en el segundo tiempo? Sí. ¿Le alcanzó para ganar eso? ¿Le alcanzó para ganar? Sí. Claro, le alcanzó para ganar, sí. Sumó seis ya de esos seis que había estado en los últimos partidos. Y hoy le alcanzó apenas para el punto, ¿eh? Hoy ya la reacción creo que es justa sí, para el punto. Sí, no, pero Mati, pero los últimos 25 minutos del Barça... Merecíamos darle la vuelta, para sí, mí. Y para sí, mí. Pero sos el Barça por también. Eso digo, está, coño, jugando, por eso te digo, tienes un presupuesto 10 veces mayor que el Real. ¿Por qué no hacemos 95 minutos así? Claro, claro. No, ahí está el cuestionamiento. Claro, que no entiendo. Ahí está el cuestionamiento. Creo que yo no puedo llegar a entender. Porque es cuando vamos con el agua al cuello, es cuando decimos, va, hostia, que tenemos que ganar. No, perdón, desde el minuto uno tienes que ganar, ¿eh? Desde que te estás bajando del avión en Madrid, tienes que estar pensando en ganar. No en remontar, no, en ganar. Y si puede ser 0-5, 0-5. J. Mati, y otra cosa. Joao Félix se nos está cayendo. Es que Joao Félix, vuelvo a repetir. Es el del Atleti, Lobo. Se nos está cayendo. Y me sabe mal decirlo porque, J., sabes que yo el talento siempre intento protegerlo, como Lamín, como él. Pero, coñe, la cabeza es que la cabeza es fundamental. Y, joder, tienes que darle la vuelta a una situación adversa. Sí, sí, cuando vaya el viento a favor, todo el mundo se subirá y hará maravillas. Pero ahora es el momento de decir, ¿yo qué soy? ¿Un jugador normal o soy un crack? Y por eso estoy en el Barcelona. Pues eso es lo que tiene que plantearse él, para aportar sí. Más cosas de las que está aportando, desgraciadamente para nosotros. Que no sé cuántos partidos lleva, pero debe llevar 12 o 13 a lo mejor sin meter gol, me parece, o algo así. Y eso también, no todo va a ser Lewandowski para la salvación de un partido. Bueno, antes de despedirlos, te quería comentar esto, J. Lobo. Que ya acabó el partido, pero sí, ya sabemos, es 1-1. Lo que no ha acabado sí. Es el Black Friday de MediaMark. J. Una alegría. Antes de irte, te doy esta alegría, esta buena noticia. Y si no quieres quedarte sin las mejores ofertas, más vale que aproveches la traca final del Black Friday de MediaMark. Sí, 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 la última oportunidad, la que no pudo tener el Barça, la tienes tú para comprarte lo mejor en tecnología en MediaMark. Claro que sí, a los mejores precios del Black Friday, con ofertas que te sacarán los colores, como ya vemos aquí en la pantalla. No te lo pienses más, entra ya en MediaMark.es, puedes comprar a través de la web o en la aplicación, por supuesto, y así conseguir las últimas ofertas de la traca final del Black Friday más colorido de la historia, el de MediaMark. ¿De quién sino? J. Lobo. Así que... Grande MediaMark. No te lo pierdas. Sí, sí, ya te está yendo, Jota. Te libero para que te vayas a comprar lo mejor. Tablets, móviles, neveras, televisores, lo que quieras. Todo. Para vivir mejor el sábado después de este empate a uno. Jota, ve tranquilo. Márchate. Chao. Y Lobo. Chao, Jota. Gracias. Pues nada. Vamos a esperar a Francisco y a Xavi, compañeros. ¿Es así? ¿Tenemos esa orden? Vamos para la rueda de prensa y cerramos con eso. Lobo, de cara al partido del martes, ¿qué tendrías que tocar? ¿Qué crees que hay que tocar, mejorar? Hombre, está claro que van a jugar, o sea, Rafinha seguro, va a jugar Gundogan, va Fermín, vamos a ver, que es la horquilla esa que me toca la cabeza, porque vamos a ver si vamos al 4-3-3 o al 4-4-2, siempre ofensivo, porque...
El Porto sabe también presionar, te puede crear muchos problemas y marcar el primer gol siempre es fundamental para intentar darle la vuelta a esto y sobre todo que el equipo portugués arriesgue posiciones, que es lo que desean todos los delanteros. Y vamos a ver, la dependencia de Lewandowski es descomunal ahora mismo en esta situación, pero claro, hay que saber priorizar. Uno de mis artículos hoy en Mundo Deportivo va a ser ese. Tenemos que saber priorizar. Anticipa. ¿Cómo es lo que vas a escribir? No, hay gente que no prioriza. O sea, si yo soy lateral, Mati, sé que te tengo que alimentar si tú eres mi delantero centro. ¿Sabes lo que voy a decir? Entonces, veo cosas infantiles aún en el equipo. Balde, con el poderío que tiene, todas esas cosas, no utiliza bien su gran velocidad. ¿Ves? A Balde le sobra velocidad, a Lamine le falta. Para mí, físicamente. ¿Por qué? Porque tienes que ser inteligente en la vida. Vamos a ver, yo no tengo velocidad, por ejemplo, si me falta. Cuando tengo el balón, te tengo que llevar al área, dentro del área, porque ahí tengo mi protección como delantero, regateador en este caso. Pero el Barça, por ejemplo, sale con Frenkie, fíjate en la segunda parte, la comparativa, y Oriol, en la primera parte digo, y Oriol no sabía dónde posicionarse y aparte delegaba el inicio del juego en Frenkie de Jong. Perdona, uno tiene que tener personalidad y decir, cuando yo tengo el balón, mando yo. Ni manda Frenkie, ni manda Xavi, ni manda nadie ya. Entonces, cuando estás en el Barcelona, me refiero. Entonces, tienes que asumir tu responsabilidad. Entra en la segunda parte Gundogan, y cuando Gundogan entra, ya se olvida de si Frenkie de Jong, hombre, si está bien, te tiro otra pared o lo que sea, pero ya asume la responsabilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no te hablo de que Gundogan haya hecho un segundo tiempo de estos de vanagloriarlo, poner, pero la función de lo que tiene que hacer uno tiene que ir acompañada de cuál es la prioridad. Y sobre eso voy a desarrollar gran parte del artículo ahora mismo, porque claro, veo al Barça que no puede regalar nada. Tiene que buscar esos pequeños detalles que le pueden proporcionar salir antes, salir a flote, pues de esta insuficiencia futbolística, porque es evidente que no estamos bien. A mí, si tú me hablas con respecto a Noé, o sea, sí, a Noé, a todos los partidos anteriores, con Frenkie de Jong yo ya sabía que iba a ser otra cosa, pero no me gusta que lo exploten 97 minutos ahí, ¿sabes? Ha sido una salvajada. Menos mal que físicamente, ya te lo he dicho, es un jugador muy privilegiado. Hace unos cambios de ritmo faltando 5 minutos que te quedas flipando. Parece un delantero, siempre lo digo. Pero no hay que apurar tanto porque son piezas, pues eso, que tienen que también que ser respetadas en cuanto al tiempo de actuación. Pero bueno, el Barça tiene que mejorar sí o sí, porque si no, los equipos rivales saben que nosotros no ganamos como en Anoeta. O sea, pese a esa liga, nosotros si no jugamos buen fútbol, nos van a pasar por encima y nos van a relegar. Lobo, aquí me dice Jumagra, leo tu mensaje, Jumagra, dice, Matías, da la información bien, el gol de Barça ha sido en propia meta y lo han contabilizado como gol en propia de Lejeune. Sí, no, yo he visto que ha hecho el escorzo Lewandowski, sí, y ha hecho esto con el occipital este. Chubi, creo, lo mismo, O sea, me resultaría increíble, ¿no? Que suceda esto. Sí. Sí, sí, vaya, no. Hombre, que lo roce a lo mejor Lejeune, pues puede pero viste ser. Que están, pero, viste que están los puristas, viste que hay algunos que son puristas que creen que. A ver, yo soy de los que cree que si la pelota iba a gol a puerta con el contacto del delantero, en este caso el del atacante, por más que luego roce o se desvíe y cambia apenas la trayectoria y se mete, no se lo puedo dar en propia puerta al defensa, claro, porque hay una intencionalidad de Lewandowski, que aparte conecta a Lewandowski. Sí, que León puede ser que la roce luego, pero Lewandowski conecta, y no es que conectaba para que la pelota se fuera del campo. No, pero bueno, hay algunos que son puristas, son los mismos que después me entero que le quieren dar asistencias de córner, ¿sabías, no?
Yo no creo que en tu época nunca existió la asistencia de Cona, pero hay gente que anota. Oh, falta. Claro, no mira partidos, mira televisores nada más. Y a claro. veces. No, perdón, mira pantallas de monitores, de ordenadores. Y anotan sí, que hay asistencia de córner. ¿Cómo va a haber una asistencia de córner, muchachos? ¿Cómo va a haber una asistencia de córner? Y en este caso, no sé, tendría que verla nuevamente para quitarme la duda, pero yo se lo daría a Lewandowski. Está bien, después el árbitro, los estadísticos, no, esto. Tienen que ir a MediaMarkt a comprar televisores que les permitan ver las cosas con cierta claridad, porque estamos hay que renovarse. Entonces, ¿qué sé yo? Yo creo que es gol del delantero, ¿no? Además que Valde la presenta bien y Lewandowski ataca la pelota para ir a buscarla, ¿no? No es que y hace el contacto movimiento. Que lo explicaste muy bien, cayéndose con la cabeza. Pero bueno, mañana buscándolo, vamos a hacer una cosa. Mañana la hora antes propongo que nos vean a partir de las 11 en Mega en la previa del Chiringuito, la hora antes del Chiringuito, y veamos el gol con detalle y también el Chiringuito, por supuesto, para ver si es de Lewandowski o es finalmente de Lejeune en propia puerta, como los puristas o estos nuevos frikis del fútbol han querido. Es gol del defensa, me dicen por aquí. Bueno, yo se lo daría a Lewandowski, que no toca a Lewandowski, dicen algunos. Bueno, generamos la polémica, chicos. O sea, algunos dicen que no la toca, dice J, 10, 9 y tantos números más. ¿Qué quieren? ¿Que Lewandowski no sea pichichi este año? Ah, puede venir por ahí. Ponte gafas, me dicen. Okay. Autogol, gol en contra. ¿Hacemos una encuesta, Matías? Bueno, qué sé yo, tendría que verla de vuelta. Pablo, ¿tú lo viste? ¿Eres de Lejeune? Sí. Me esperan un minuto, voy a ir a verlo y lo digo. A ver, pues no lo podemos mostrar el gol. Espérame luego, ¿eh? A ver, espérame. Voy a ver yo. En el final de la liga pone Lejeune. Dame dale play. Dale play a la jugada. A ver qué. Y dictamina, a ver. Porque no a mí sé, me pareció que. No sé, si el pie se le mueve y la cabeza también se mueve. Claro, es que si. Yo creo que si no ha tocado Lewandowski, entonces tenemos un problema. Bueno, hay una imagen que... Gracias, ¿eh? No es clara igualmente la imagen, ¿eh? No, yo no la veo tan clara. En propia de occipital dicen pedir perdón, retratado, respeto, bueno. Vamos a verla con mañana. Mañana sobre nos sacamos todas las dudas, yo creo que... Claro. Bueno, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Que hay una repartición? Pero ¿y si toca Lewandowski, olvídate? No la veo clara. Yo se la doy al delantero. Sigo pensando que se la doy al delantero. Igual, si no, es muy fácil. ¿Sabes cómo se resuelve esto? Con todos los micrófonos que hay, van y le preguntan a Lewandowski, ¿la tocaste o no la tocaste? También. Igual el árbitro ya se la dio a Lejeune, bueno. O quedó ahí expresado en la liga que es de Lejeune y no de Lewandowski. No se lo van a dar el gol a Lewandowski, ¿eh? Sí, pero si está anotado, claro, es que ya está. Bueno, no se ha rectificado nunca, es verdad. Es como cuando te dan un gol por válido o no, ya está. Entonces no te lo pueden tirar atrás ya está. Nuevamente. Bueno. Sí, igual el mensaje para los frikis y los puristas está, no pasa nada, chicos. Que gol no es de Lewandowski, que pida perdón. Qué miedo José, tiene. Mando un beso, José, gracias por estar del otro lado. Qué miedo tiene. Bueno. Lejeune, Lewandowski, lo cierto es que lo empató el Barça y el partido terminó 1-1. No, hombre, y el poste de Rafinha, es que estoy recordando ahora que en la segunda parte sí que hemos producido, pues eso, las ocasiones suficientes para darle la vuelta, pero no ha sucedido, bueno, pues nada, pero mejoría en la segunda parte indudable, pero aunque estamos pues bastante lejos de ese fútbol dominante, pero sobre todo intimidatorio. Te cuento, Lobo, que se han jugado otros partidos en otras ligas, mientras ya comenzó Valencia-Celta 0-0 en 5 minutos. Manchester y Liverpool empataron 1-1. A Haaland al final 1-1. Y Alexander-Arnold. Entonces siguen en la tabla clasificatoria. Primero el City, segundo el Liverpool, correcto. Y tercero el Arsenal con un partido menos, ¿verdad? Exacto, o sea que el Arsenal puede arribar al liderazgo, ¿eh? Sí. El Arsenal, eso es, porque eso. Ahora quedó City 29, Liverpool 28, Arsenal 27. El Arsenal 27. Juega en breve, a las 6:30, ante el Brentford como visitante. Así que así está la cosa. Viene Francisco, viene Xavi, avísanme, chicos. Todavía no, ahí lo tenemos, la tabla de la Premier. Con el City que con gol de Haaland igualó 1-1 ante el Liverpool. Sí. Bien. Te quiero mirar, Mati, pero estoy con el otro ojo mirando para el otro lado. Tengo estrabismo total ahora mismo. ¿Con qué estás viendo? Estoy mirando para ver si veo el gol repetido, el de nuestro. ¿Y? He visto el de Unai, que un derechazo, un empeine exterior casi, una volea, digamos.
medio rasa casi, porque la coge a media altura, pero un poquito abajo, y la coge perfecta. Iñaki, hombre, la pregunta es, ¿Ter Stegen hubiese podido llegar a ese palo? No sé, la distancia era buena para Ter Stegen, pero también se comió la de Bellingham. ¿Te acuerdas cuando sacó la mano y metió el primer gol en el derechazo del jugador inglés? Sí, a ver, no le he hecho culpa a Iñaki Peña, ¿eh? Es una jugada muy rápida. No sé si la podía sacar Ter Stegen también. Ya, yo al otro poste sí que veo más. Es más difícil meterla en el otro poste, desde luego también para el chutador, pero en tu palo casi siempre, jobar, creo que siempre hay más posibilidades. Cuidado, que es un defecto de apreciación, quizás. Aquí en el chat nos están matando porque dicen que es gol de Lejeune todos. Están unánimemente diciendo que es gol de Lejeune en propia y no de Robert Lewandowski, que no hay que dárselo a Lewandowski, te comento. Pues bueno, pues me gustaría verlo repetido tranquilamente, porque al hacer ese movimiento pensamos que lo había rectificado. ¿De prensa? ¿Quién habla? ¿Está Xavi? A ver, ¿tenemos o no imagen? Fins i tot, per exemple, amb l'1-1, que potser és el moment que dius, ells poden patir, Xavi, Lobo. De dir, és el moment, no?, de donar continuïtat a allò que estem fent. No hi ha cap oportunitat als últims minuts, més enllà de la caiguda de Rafinha. Si estàs d'acord amb això i per què creus que... És moment de reflexionar. Sí, per mi és un gran resum el que dius. Crec que la primera part, tot i el domini, el que ens falta és la mentalitat d'anar per al partit. I con el domini i tot, la primera part, el que ens ha faltat és la mentalitat. Ja tens per fixar, busquem molt bé la segunda per trasladar-lo a la primera. Només, no? Crec que hem de canviar la mentalitat si volem guanyar títols aquesta temporada. Hem de canviar más agresivo mentalmente, porque no se pueden tener solo dos o tres ocasiones. Hem de ser molt autocrítics, sobretot a la primera. A la segona, l'equip doncs ja té identitat, ja és reconeixible, ja anem a pel partit. En la segunda tenemos identidad, este equipo es más reconocible, pero ya ens despertem. Vamos con déficit porque hemos encajado un gol. Sí, que hem pogut remuntar. Y la verdad es que es buena la reacción, pero ha sido insuficiente. Jugador a l'últim, perquè és la mejoría en la segunda parte, pues no s'ha podido darle la vuelta, però que hasta nosotros mismos tenemos que exigirnos más para no dejarnos puntos en estos campos, que es muy doloroso para... Se queda con la segunda parte, digamos, però para tener continuidad, sobre todo. És el punfeto d'aquest any per nosaltres. 20 minuts que també se pudo hacer algo más, però ja, perquè se maquilló aquel futbol superior de la Real Sociedad. Del fet de no trobar aquesta continuïtat i en aquest procés de fer... És el que te preocupa más de falta de continuïtat. I futbolísticament, que és el més urgent. Es complica. No, per mi la mentalitat, jo crec que la segona part, la mentalitat és bona. Muy apretado con lo que va a venir. No, quan ja la mentalitat, sobretot la mentalitat, no? Perquè tens que tenir des del primer moment una urgència mental per ir a altre ritme, per demostrar-li al rival que vas a ganar el partit des del principi. Estones, no? Però això és el que no... I a rato se juega bien, que segurament serà per lo de Frenkie de Jong, això lo añado yo. Soc el màxim responsable, però... Pero evidentment, és soy el máximo responsable, pero tenemos que mejorar mucho y sobretot la mentalidad que, que la mentalidad ahí está trasladando toda su respuesta. La mentalidad. Insistes mucho en el cambio de mentalidad. Yo recuerdo que muchas veces te hemos preguntado en las cosas que ha cambiado este Barça desde tu llegada al banquillo, y una de las cosas que tú más destacabas era el cambio de mentalidad que tú y tu staff directo a la Xavi, llevado al vestuario con respecto a épocas anteriores. ¿Por qué hay que volver a cambiar la mentalidad y cómo se cambia esta mentalidad ahora? Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera, inconscientemente bajas un poco esta mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador ni los futbolistas a nivel personal e individual, ¿no? Hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una evidencia. La segunda parte, sí, hay que quedarse con la segunda parte, pero hay que hacerla justo en la primera. Y a lo mejor, en vez de avanzarse en el marcador el Rayo, te avanzas tú. Y cambia el partido y el escenario completamente, ¿no?
Hola, mister. ¿Qué tal? Hola. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. No sé si has podido ver la acción de Rafinha en los últimos minutos otra vez. Si te parece penalti, porque ha saltado todo el banquillo a protestar. ¿Y qué te ha parecido esa jugada? Bueno, ya sabéis que no. Luego me decís que eso, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro. Penalti claro, ¿no? Creo que es. Me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas. En estas decisiones arbitrales, ¿no? Que nos están saliendo cruz, las que tienen que interpretar, nos pasó en Getafe, nos pasó en Granada y nos pasa hoy que no nos sale cara, por lo tanto, nada más, no es una excusa, ¿eh? Al final hemos perdido porque no hemos estado bien porque no hemos estado bien en la primera parte, hemos mejorado en la segunda y este es el resumen que hago, pero si me preguntas exclusivamente por el penalti, para mí es penalti claro. Hola Xavi, Elena Cortés de la cadena COPE. Hoy reaparecía Frenkie de Jong. Nos ha sorprendido un poco que después de 2 meses de baja fuera titular, porque habitualmente no es así. Supongo que le veías muy bien y ha sido MVP del partido. ¿Cómo crees que va a ayudar al equipo, sobre todo para el tramo importante que os viene, con el Oporto en Champions, Atlético de Madrid, Girona? Bueno, Frenkie, pues ya sabéis, ¿no? Futbolista muy importante para el equipo, en la salida de balón, da la pausa, entiende muy bien el juego, divide, le falta un pelín de ritmo, es normal, pero está bien, ha entrenado muy bien, él se sentía a gusto para jugar y ha hecho 90 minutos, que es importante para él y para el equipo, nos va a ayudar, evidentemente. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, el director para Radio Estadio de Onda Cero. Tú lo has dicho, el equipo no progresa en lo que va de temporada y cada vez son más partidos que se repiten, se regala la primera parte, incluso el equipo gobierna más en la locura que en el partido ordenado. Eso es, tú hablas de cambio de mentalidad, es que los jugadores no acaban de entender el mensaje que les estás transmitiendo, porque si se repite recurrentemente, ¿qué problema puede haber? No, yo creo que la segunda parte hemos estado muy bien, muy bien. Hemos hecho la segunda parte que queremos hacerla en la primera. Pero ya es un pelín tarde, ¿no? Nos llega para solo conseguir un punto. Creo que hay que cambiar ya la mentalidad, ir a por el partido desde el primer minuto, ¿no? Y nos está pasando mucho esta temporada. Hay que cambiar esa dinámica y esa mentalidad que nos hará ganar títulos. Si no, va a ser complicado. Dos últimas preguntas. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Eugenio Mateo, para Dosis Futbolera. Le quería preguntar qué ha faltado hoy usted suele hablar mucho de atacar los cuadrados para poder hacer ocasiones de gol. ¿Por qué no ha atacado y bien su equipo los cuadrados para poder meter mano al 4-4-2 del Rayo? Gracias. Sí, lo que buscábamos era la superioridad dentro. Sí que hemos atacado con Cancelo muchas veces el intervalo de central lateral, que ahí normalmente sufría el Rayo, pero no hemos generado muchas en la primera parte. En la segunda sí, que hemos estado mejor, hemos estado más dinámicos. Rafinha ha entrado muy bien, Fermín también, Joao. Al final hemos buscado soluciones. Hemos cambiado incluso el cuadrado dentro para jugar más en rombo. Soluciones, pero no nos ha llegado para ganar el partido. Creo que hemos tenido ocasiones para llevarnos los 3 puntos, eso sí. Buenas, mister. Isacor Cajada para Ojo Halcón. El equipo últimamente no convence con su juego y los resultados tampoco acompañan. Son 2 victorias en los últimos 5 encuentros. Unos resultados que no son muy positivos para la afición. ¿Entiende que la gente empieza a hablar de crisis y señale directamente al banquillo? Sí, sí, claro, es normal. Hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero creo que podemos darle la vuelta a esto y estamos a tiempo de todo y evidentemente a mejorar, a ser autocríticos, sí. Bien, gracias. Gracias. Bueno. Sí, mentalidad. Sí. Mentalidad. Es para analizar cuántas veces menciono la palabra, ¿no? Inicial, sí, muchísimas veces, pero te doy un dato que viene muy bien a colación. ¿Cuál es el equipo de las 5 grandes ligas que más puntos ha sacado en el último cuarto de los partidos? En el último cuarto de hora de los partidos es el Fútbol Club Barcelona. 15 puntos hemos sacado. ¿Qué significa? Lo que empiezas mal, lo rectificas y acabas bien. En términos numéricos. Pero en fútbol, Matías, como no volvamos al nivel y esa mentalidad que dice él, porque yo veo que él, no sé, tú qué opinarás, Matías, yo lo veo que está como más seguro de que el fútbol va a mejorar, que no es muy difícil, desde luego, pero entrando Frenkie de Jong y con Pedri ya pudiendo jugar los 90 minutos y con Rafinha y con estos pequeños retoques y tal. Y probablemente yendo al 4-4-2, recuerda lo que te digo, Matías, porque al equipo lo veo, no sé, lo veo más seguro. Si yo a Félix la rompiera, te diría, coño,
Buenos días, ahora se puede decir. Ya pasó. Antes de almorzar. ¿Podemos jugar con dos extremos puros y o dos jugadores ofensivos muy bien abiertos y todo esto? Pero tal como yo veo al equipo, tiene que ir a la seguridad. Tiene que ir a la seguridad. Y a partir de que tienes seguridad, puedes tener fiabilidad. Y luego vendrá todo lo que puedas hacer ofensivamente. Pero con este Joao, con estas cosas que están sucediendo en algunos jugadores, Oriol y todos, hay que ir a los jugadores que te van a sacar de esto, seguro. Porque si viene el juego, la mentalidad va a cambiar enseguida. O sea, en el primer cuarto hay que meter el primer gol. Es lo que hay que hacer. Pero puede venir alguno de los amigos que está siguiéndonos. Ya cerramos la transmisión después de haber escuchado a Xavi, y que son más de 12.000, 13.000 que están por allí dando vuelta. Digo, pueden decir, pero claro, veamos la contraparte de esa estadística que acabas de dar. Que el Barça en la primera parte ante el Shakhtar estaba perdiendo, que el Barça en la primera parte ante el Alavés estaba perdiendo, que el Barça en la primera parte ante el Rayo Vallecano estaba también en desventaja. Uh-huh. Ahí está la contraparte. ¿Qué le pasa al Barça que en todas las primeras partes, de las últimas, salvo no, frente a la Real Sociedad, que empataba y no merecía perder porque salvó cuatro pelotas de gol Ter Stegen, perdió 1-0? Entonces, hay algo que evidentemente el técnico tiene que corregir. Yo creo que en lo individual, Lamine está más para los últimos 15 minutos del partido que para jugar desde el comienzo. Que Rafinha es más titular, tiene otro uh-huh. peso en el partido. Sí, otra mentalidad. Este sí que tiene mentalidad, claro, más agresiva. Bueno, más sí, de meter. El chico hace lo que puede también. Lamine está aprendiendo a dar paso. Está aprendiendo a andar en bicicleta cuando todavía no empezó a caminar. ¿Me entiendes? Le están diciendo, toma, coge la bicicleta y empieza a dar vuelta alrededor del campo. Y el chico apenas, o sea, está jugando los primeros 10, 15 partidos de primera división cuando venía de ser cadete y juvenil. Entonces, va muy adelantado a su tiempo por el talento, pero tiene que competir contra alguien que se llama Rafinha, alguien que se llama Ferran, alguien que son internacionales, que son también gente muy poderosa, y tiene que demostrarle a Xavi, que parece que en los entrenamientos le está gustando bastante, pues cómo interpretas, sobre todo sin balón y todo esto. Pero claro, cuando tienes la pelota, que es lo que más me interesa, cuando tienes la pelota tienes que marcar diferencia con respecto a tu compañero para ser titular, claro. Bueno, nos vamos, Lobo. Empató 1-1 el Barça. Luego los invito a todos que se sumen porque vamos a estar con Jorge D'Alessandro y José Damián González aquí narrando Atlético de Madrid y el Mallorca. Así que volvemos con más Chiringuito Live. Mañana juega el Real Madrid ante el Cádiz. Y el Girona, el líder, disputa su partido el lunes. No te olvides, ante el Athletic Club. Un verdadero partidazo el lunes para ver cómo queda la clasificación final. De momento, el Barça está con 31 puntos a 3 del Girona. Lobo, un placer como siempre acompañarte. Un gusto. Nos vemos. Os veo esta noche, ¿vale? Nos ves esta noche. Mañana también, por supuesto, el Chiringuito. Te vemos, que creo que viene todo por aquí. Todo sigue. No. Yo voy esta semana. Yo voy el martes. El martes. Que vamos a tener también que encontrarnos con el partido. En el Inside, el Barça, Barça y Atlético Madrid también. Exactamente. Juega el Atlético de Feyenoord. Chao, Lobo. Un abrazo grande. Chao, chicos. Gracias, Jairo. Igualmente. Gracias, Pablo. Chao. Gracias a todo el equipo. Nos despedimos. Empató 1-1 el Barça. Chao. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos en un par de horitas. Chao.